igual me llega a escuchar algún día. Ok, ahí está. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengo el gusto de presentar el día de hoy una inauguración que ha sido un sueño para todos nosotros, el grupo de Indescriptible Radio. Gracias a todos por venir, gracias Aldo, gracias a nuestros patrocinadores, y gracias a los medios de comunicación, gracias a mis amigos que me han acompañado toda mi vida, gracias a mi familia. Más allá de agradecimientos, les quiero compartir el gusto por dar por inaugurado este foro que va a ser más adelante uno de los mejores. Esto es Foro Quetzalcóatl y nos presentamos esta vez con una sorpresa. Ella es Pamela Senil. Un aplauso para ella. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todos son de aquí, de Cuerna y de Jutepec, o todos son de Morelos? ¿Todos? ¿No? ¿Por allá de dónde vienen? ¿Del DF? ¿Del DF? Yo vengo de Xochimilco. ¿Conocen? ¡Qué padre, neta! ¿Por qué no vives ahí? No, está chido. Bueno, mi nombre es Pamela Senil, tengo 32 años y el otro día fui al súper y dije, está chido porque me están volteando a ver, esta carrera de comediante está funcionando, ¿no? Se me acercó una familia completa, el señor, la señora, los hijos, me dijo, señorita, ¿nos vamos a tomar una foto con usted? Yo dije, claro, o sea, soy artista, claro que sí. Me toman la foto y me dicen, muchas gracias, señorita Lin May. Y dije, o sea, sí está bien que me digan que estoy chichona, pero que parezca de 75 años. O sea, no está chido. Bueno, estaba comentando que vivo en Xochimilco y ahí hay muchas cosas. ¿Qué conocen ustedes de Xochimilco? ¿Alguien que me diga? Solamente las trajineras. Qué triste. Es triste porque también hay caballos, hay indigentes, hay un chorro de perros de la calle, entonces hay un chorro de popó por todos lados, ¿no? Entonces, Xochimilco no huele bien, no está limpio y creen en muchas cosas, ¿no? El otro día me dice una señora, oye, me venía yo limpiando el zapato, ¿no? Qué mal plan, ¿no? Diario me limpio el zapato allá, pero allá me dijeron, si pisas caca, vas a encontrar dinero. Sí les dije que vivo en Xochimilco y sería millonaria. O sea, no es cierto. O sea, me pasan dos cosas. Uno, piso caca. Volteo a ver. No encuentro dinero. Y tampoco encuentro pasto para limpiarme el zapato, porque los caballos ya se comieron todo. Entonces, eso no es buena suerte. La otra que me dijeron es, tocar madera para librarse de todo mal. ¿Alguien de aquí ha tocado madera para librarse de todo mal? ¿Neta? No, te voy a explicar algo. Muy sencillo. Es como sencillo. A todos en la República, en el kinder, nos hubieran dado carpintería. O sea, ya estaríamos todos exentos de absolutamente todo. Eso no existe. Y la otra nos dijeron, sóbale la joroba a un jorobado y vas a ser exitoso en la vida. ¿Han visto un jorobado caminando en la calle? Bueno, sí, él es de aquí, ¿no? O sea, él sí tiene varo, es el único que sí lo dejaron salir de su casa, sus familiares, ¿no? Pero los demás seguramente están recluidos en zonas chidas, ¿no? Así como en Cluster Sumilla, no sé. Ahí los tienen atrás así de... Ahí lo ves al jorobado, pobrecito, seguramente tuvido su cuarto y su familia así, ¡come! Por el suelo, ¿no? Genera más dinero. Eso no existe. Entonces, a partir de esta onda de la buena y mala suerte, me fui malamente con las malas rachas, ¿no? Como tener relaciones feas. Anduve con un cuate que era tipo español, olía a español, olía como a tinga, ya saben, sin el pollo. Pero bueno, el cuate tenía un coche clásico de esos que cuidan y enceran y lavan. El coche sí estaba limpio, ¿no? Una vez besé al coche, una vez me encueré adentro del coche, ¿no? Sin mi güey, porque estaba más limpio que mi güey, ¿no? Entonces, le voy a hablar a ver si me lo vende, ¿no? Me vendó la fregada y empecé con otro, ¿no? Pero era un Xochimilca, ¿no? De estos machos que no te dejan, bueno. De esos machos que no te dejan ponerte pantalones entallados, que no te dejan poner así rayitos ni nada porque te decían que eras prostituta. Entonces, oye, no, o sea, calma. No, yo estoy bien. Si salía con mis amigas, le tenía que mentir que iba a salir con mi mamá.
yo no quería un macho así, o sea, ¿a alguien aquí le gustaría estar con un macho? ¿No? En realidad, yo lo que quería era un macho que me pegara, ¿no? Desde que me dieron chingadazo en la boca, me tirara los dientes, llegara el patrullero, señorita, ¿todo bien? No se lo lleves, que yo lo amo. Me mandó a la fregada por intensa, ¿no? Entonces de ahí decidí nada más tener amigas, ¿no? Esta onda de tener amigas es como bien bonito porque las mujeres tenemos algo en común, algo así como bien arraigado, que es ser ojetas unas con otras, ¿no? Entonces, entre ese grupo de amigas, todas son gorditas. Me gusta que sean gorditas porque son muy cómodos, o sea, el momento es muy cómodo para platicar, te les recargas, es como un almohadón. No importa la plática, tú la sigues abrazando, ¿no? Entonces una vez fuimos a beber y terminaron dos muy mal, se fueron y me dejaron con una, ¿no? Y una de ellas habla así, porque es gordita pero pretenciosa, o sea, si es gordita y no habla chido, no está bien, ¿no? Entonces me dice, te va a llevar a un mundo que no conoces. Dije, momento, algo está pasando, no soy lesbiana, ¿no? Me dijo, no, vamos a comer pozole. Dije, pozole, medianoche, con alcohol. Digo, bueno, está acostumbrada a indigestarse, ¿no? Y dentro de mí, entre el alcohol y todo ese viaje, dije, ¿y qué tal si es como un vampiro, pero en vez de vampiro es un puerco? Y algo me quiere hacer. Entonces dejé que pasara la noche. Pasó la noche, llegamos al lugar, y me dice, te voy a dar la oportunidad que a mí nadie me dio. Y dije, ya va a empezar de mística otra vez, no entiendo. Me volteé a ver fijamente, me dice, ¿qué eres, maciza o surtida? Yo, no importa, es lo mismo. Entonces pidió, así como un gran, era toda la olla, ¿no? Tenía trompa hasta con dientes y yo no quería probarlo, me decía, güey, pruébalo. Y me echaba así el vaporazo, ¿no? Decía, que lo pruebes. Y yo veía como que sus manos así, ¿no? Me decía, pruébalo. Entonces me llegó ese olor de grano, rábano y marrano. Y dije, sí, claro, lo voy a probar. Cuando me empezó a caer el elixir porcino, dije, algo me está pasando, me está dando artritis, también mis manos se están poniendo así. Y entonces de repente dije, se me está tapando la nariz. Y empezó a hacer como este sonido raro, ¿no? Y la escuchaba ella en su plática y yo nada más escuchaba, ¡quii! Yo decía, Diana, ¿qué te pasa? Algo está pasando, nos estamos enfermando, algo nos va a dar, esto tiene algo. Sigue comiendo. Y yo, no, por favor, ayúdame. Y entonces en mí, yo, ayúdame, y mi artritis y la sinusitis, yo al mesero así de, ¡ayuda! Llegó el mesero y me dijo, las tostadas van aparte. Y yo, no, eso no es, Dios mío, ayúdame. Y de repente ya me empecé a encorvar. Me dio artritis en los pies y en las manos, se me respingó la nariz, me puse rosa y con pelos en la espalda, los pelos todavía se me quedaron. Una cosa muy fea. Y la volteé a ver y ya no era ella, era un puerco. Y yo era un puerco, o sea, ¿qué haces? ¿Qué hacen dos puercos? Pues se entrelazan de sus pezuñas, ¿no? Entonces nos echamos a correr así por todo el camellón, nos tragamos toda la basura que se podía, nos enlodamos. Pasamos un rato así bestial, ¿no? Entonces ya pasó toda esa noche, llegué a mi casa encuerada, llena de lodo y se me queda viendo mi mamá y me dice, ¿qué asco me das? Yo, ¿por qué? Estás llena de granos. Y yo, es del pozole de anoche. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, te voy a llevar al MP. Y yo, pero no maté a nadie. No maté a nadie. Me dice, no, mujer es puerco. Mujer es puerco, haces tu cuarto y quinto paso. Y de ahí te llevan a una granja, ¿no? Se llama Granja Las Américas, no sé si la conocen, en el Estado de México. Hay gente así, hay señores toro, que creen que sus viejas le puso el cuerno, no sé, cosas así muy raras, ¿no? Y entonces, desde ese entonces de que salí, decidí ya no tener amigas, ¿no? Y ahora soy un lobo solitario. Y en ese entonces, como que decidí estar meditando y todo este rollo, y me acordaba de experiencias pasadas. Y cuando iba en una escuela católica, ¿alguien aquí ha ido a una escuela católica? ¿No? Bendito Dios. O sea,
era mixta y había niños y niñas y a los niños no los dejaban traer el cabello largo ni nada, pero había un solo niño que tenía la melena rubia más hermosa de todo el mundo que le colgaba de este lado así. Y le decían el Melenas, ¿no? Porque era obvio. Entonces el Melenas me invitó a salir y dije, claro, el Melenas me invitó a salir. Cuando fuimos a tomar el café, terminamos la plática y dije, lo voy a besar, mi primer beso, el Melenas, lo amo, me encanta. Cuando llegó ese momento culminante, yo metí mi mano para tocar sus rizos y se me fue la mano hasta la espalda. El Melenas no tenía oreja, ¿no? Y me enojé mucho porque no importa que no tenga oreja, pero que me mienta, eso es mala onda, es como, es mal plan. Entonces pasó el tiempo y hicieron una reunión de la prepa y en la prepa pues todos confirmaron de que sí iban y el Melenas dijo, les tengo una sorpresa, me hice cirugía plástica y todos, claro, va a llegar un supermodelo. Entonces cuando vimos entrar al Melenas así de lejos, lo vimos y tenía la nariz respingada, güey. O sea, no se puso la oreja, güey. ¿No? Y bueno, eso ya fue todo. Les agradezco muchísimo su atención. Los dejo con el siguiente comediante. Por favor, recibanlo con un fuerte aplauso. Él es Alan Raúl Garcés. ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Dónde están las solteras? ¡Qué triste situación! ¡Qué triste! La otra vez eso lo escuché en unos 15 años, fue bastante divertido, ¿no? Así que, ¿qué esperas que te contesten, güey? Pues, todas, ¿no? O sea, el niño ya es de alguien más, pero estoy soltera, ¿no? O sea, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo te llamas, hermosa? Qué bonita sonrisa. Ahorita me van a golpear por ese comentario. No, sí, cierto. ¿Cómo te llamas, mi carnal? Aldo, bienvenido, Aldo. ¿Vienes con...? Ok. No, ¿cómo te llamas, mi amor? Itzel. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? Bien, es un macho alfa esta noche. Un aplauso para el caballero. ¿Cómo lo conociste, mi amor? Me gusta ponerlos en jaque. ¿Quién tenemos aquí? Fíjense que un aplauso para Pam. Bienvenidos a este foro. Fíjense que yo en la semana iba caminando por la calle de mi casa y tengo una vecina que es muy viejita, muy, 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 muy viejita. Bueno, es tan viejita que si la ven, la ven en blanco y negro. Así de viejita es. Así, ya sé. Entonces iba caminando y le digo, buenos días, doña Sarita, ¿cómo está? Qué pendeja pregunta, ¿no? Porque la respuesta es obvia, sobreviviendo. O sea, esa era la respuesta obvia, ¿no? Entonces le digo, ¿cómo está, doña Sarita? Y estaba así como... Ya llega una edad en la que ya todo te produce llanto. Bien, hijo, bien. Le digo, qué bueno, ¿no? Y dije, ¿qué pedo con eso? ¿No? Ya me iba. Cuando me dice... Oye, hijo, ¿te puedo pedir un favor? Los que usted guste, señora Sarita, los que usted guste. Para usted, el cielo entero. Y me dice... Unas carreritas, ¿no? Ay, como que hablé como Chabelo. Le digo, no, ¿cómo cree, doña Sarita? No se puede. Me dice... Ándale, puto, unas carreritas. Y yo... Le dije... Va, pues, órale. Ya me puse en posición. Le digo, cuéntale. Y empezó... ¡Uno! Y se me adelantó. ¿Su funeral fue anoche? ya sé. No te preocupes. Si este chiste lo hubiera escuchado, se hubiera muerto de risa. Entonces todos tranquilos, calmados. Oigan, qué bonito es aquí, Cuernavaca. ¿Todo bien? Ok. Qué bonito es Cuernavaca. ¿Han ido a la Ciudad de México a comer quesadillas? ¿De queso? ¿Sí han ido? ¿Quién ha ido a la Ciudad de México? ¿Todos? ¿La mayoría? Ok.
¿Todos ubican Tlalpan? Sí. ¿Quién dijo que sí? Ah, sí, ya vi. Sí, cierto. Yajaira, Yadira, sí, todos, ¿no? Lo ubicamos. ¿Cómo te llamas, mi carnal? Andrés. Fíjate, yo venía con una amiga que era de fuera. Ella venía de León. No disfrazada, hubiera sido bastante raro. Y yo venía manejando, ¿no? Por la calzada de Tlalpan. Entonces, venía manejando y la calzada es muy larga, es muy larga. Y está llena de hoteles. Y ella iba viendo. Y me decía, oye, Alan, ¿cómo, por qué hay tantos hoteles? ¿Qué le dices? Bueno, pues es que esta calzada es grande y si te cansas te puedes meter a uno a descansar. Y ya vería así, viendo todavía. Qué pendejos, pudiendo entrar a coger. Oigan, la otra vez, en la semana estuve viendo el origen de mi nombre. Y yo me llamo Alan Raúl Garcés. Ya sé, parece telenovela así, ¿no? Como el precio de tu amor, Alan Raúl Garcés. Guapo, sensual, sexy. ¿Por qué te apuntas, mi carnal? El coqueteo era para ella, güey. No, y resulta ser que Alan proviene del griego A, que significa hombre guapo, sexy, sensual. An, el que se cree todo. ¿No? Y Raúl proviene del alemán Rudolf. Así como los alemanes, ¿no? Porque los alemanes están todo el tiempo enojados, ¿no? O sea, ellos les puedes dar la mejor noticia del mundo, o sea, como que, güey, desaparecieron los nazis, güey, o sea, todo. Ellos pueden estar así bien encabronados por todo, ¿no? O sea, señor, acaba de nacer su hijo, qué padre, ¿no? Felicidades, ¿no? Y, ¡ay, estoy tan feliz! O sea, todo el tiempo están enojados los alemanes por todo, ¿no? Entonces, mi nombre proviene del alemán Rudolf. Rudolf, que significa reno de nariz roja, como Rodolfo. Y entonces yo me sentí muy enojado porque eso no es cierto, ¿no? O sea, no es cierto porque pues yo nunca me he metido coca, ¿no? No puedo tener la nariz roja. Bueno, sí, una vez en una fiesta, o sea, casual, ¿no? O sea, agarré un popote y lleno de coca. Y yo digo que no es malo meterse coca. Lo difícil es meterse los hielos, eso sí está bien complicado. O sea, eso es complicado. Oigan, la otra vez, no sé si han ido, Itzel, ¿me habías dicho? Itzel, ¿has ido alguna vez a una exhibición de hawaiano? No, nunca en la vida. Acabo de ir a una exhibición de hawaiano y es muy divertido, está muy padre, está muy bonito porque hagan de cuenta que yo llegué y resulta ser que no era de hawaiano, era de tahitiano. Entonces, el hawaiano es como cuando Benito bailaba así el Aloha, Hawaii, Aloha, Hawaii. El tahitiano es como un Benito con coca. O sea, se aloca y todo. O sea, lo único que es más rápido, ¿no? Y ya fui y de repente entraron estas chicas que estaban gorditas con cocos. Y yo dije, no manches, ya entraron las que van a tocar los tambores, ¿no? Y me dijo, no, si son las bailarinas, ¿no? Salen con sus cocos y te les quedas viendo y dices, ay. Se ponen nombres así como chiquitiqui piqui, ¿no? Y te dan ganas de decirle gorditiqui tiqui, la chingada, ¿no? Porque sí, o sea, están todas gorditas, pero sabrosas, o sea, mueven la cadera y todo el asunto, ¿no? O sea, te mueven acá la cadera. Y está muy bonito porque empiezan con sus tambores acá. Hasta todo, mira, ya se empiezan a mover por allá. Y ellas están bailando bien bonito, algo así de. Bien bonito. Y yo estaba así como que. Ah, y yo dije. Y de repente me sacó de pedo, me sacó mucho de onda. Cuando de repente empezaron a gritar de la nada. O sea, yo dije, ¿qué pedo, una rata? ¿Qué chingados, no? ¿Qué traen ahí?
Yo dije, güey, qué bonito sería coger con una hawaiana, ¿no? O sea, ella prácticamente ya hace todo, o sea, ya te mueve la cadera. Tú puedes estar como soldado de Buckingham, o sea, tú puedes estar haciendo nada. O sea, no. Y dije, estaría padre ponerle un momento romántico así con sus tambores, una palmera, una cocada, güey, o sea, que se sientan en confianza, ¿no? Entonces yo dije, güey, no, estaría bien chingón, ¿no? Y yo como soldado de Buckingham, así como que, vas, date. Ella, play. Ella. Y yo así. Lo estoy haciendo re bien, ¿no? O sea, la estoy haciendo gozar, ¿no? O sea, ay, canelitas, ¿qué pedo, no? Y ella, lo más bonito es que cada vez que terminan algo, terminan con una, como una reverencia, ¿no? Están así que... Y yo dije, pues al parecer espero que haya llegado el orgasmo, ¿no? O se acabó la música, qué chingados, ¿no? Es muy, muy, muy cagado, está bien bonito el hawaiano. Lo cual ese tipo de orgasmos me hizo recordar mi primera vez. Mi primera vez. ¿Quién tuvo una primera vez así bonita? Que hayan dicho, bueno, mames, qué bonita fue mi primera vez. Nadie definitivamente, pero no se compara con la mía. No, yo tuve una relación a los 16 años, de la manera más madura posible. Yo dije, fuimos a una fiesta, vi a la chica en cuestión, y de este paso maduro dije, ¿cómo hay que darle paso? Dije, juguemos escondidillas, ¿no? Entonces fuimos, jugamos escondidillas. Después de unos cuantos alcoholes, como todo termina, ¿no? Echando el desma. Fuimos. Y entonces ella estaba bien borracha. Ella era mayor que yo. Ella tenía 20, yo 16. Entonces ella estaba acostada. Bueno, me acostó. Me enseñó, me dijo, yo soy virgen, pero no importa, yo te enseño. He visto más porno que tú. Ay, sí. Y entonces empezó acá, ¿no? Acá, chido. Porque nosotros somos monstruos, mujeres. Nosotros somos pendejos en ese acto, ¿no? O sea, nosotros nos vemos como changos. O sea, nosotros nos vemos como gorilas, pero ustedes somos como letras así a lo pendejo, pero ustedes son versos, poesía pura, ¿no? O sea, ustedes se mueven así. Yeah. Y te dicen cosas así, o sea, pueden vivir así como en la comunidad más triste de Oaxaca y, oh yeah, Jesus, oh yeah, oh yeah, yeah, no, oh. Eso, ¿en qué momento aprendiste a hablar ese idioma, totonaca? No, eso, yeah. Entonces, ella estaba así y de repente yo estaba así como que, oh sí, oh, oh mira, se siente bien, qué bien. Y de repente ella así me guacareó. Lo único que fue es que, ay, güey. Y dije, puta, le hice gozar que se vino por la boca. Salud, amigo, salud, salud. ¿Qué está bebiendo? Salud, salud. Oigan, hace ratito llegamos aquí a Cuerna. Y conocí una chica muy guapa, muy, muy sensual, muy cachonda. Y nos estuvimos conociendo por Twitter. Le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a dar show en Cuerna. ¿Que aquí no es Cuerna como tal? ¿O qué es? Jilotepec, es Cuerna. O sea, entonces le dije, ¿sabes qué? Pues nos vemos, ¿no? Hay que vernos. Pero nos empezamos a mandar mensajes muy cachondos. Porque ella era cachonda. Y me mandaba cosas como... Oye, Alan. No sé por qué tenía nombre muy cabrón. Oye, Alan. Oye, Alan, ven y róbame. Y lo único que le pude poner fue, pues dame todo lo que traigas, ¿no? Y me pone muy lista, ¿no? Dice, pues te traigo amor, te traigo mis besos y te traigo unas ganas. Le dije, ¿y no traerás un iPhone 7, algo que valga la pena? O sea, algo chingón.
Después le dije, no, ¿sabes qué? Vamos, nos vemos en Galerías Cuapa, en Galerías, ¿cómo se llama? ¿Cuernavaca? No sé, o sea, Galerías Jilotepec. Entonces nos vimos, pasamos una tarde maravillosa y le dije, ¿sabes qué? Pues te acompaño a tu casa, ¿no? Te acompaño, porque soy un caballero. ¿Sí me veo de caballero o no? Ligando con señoras mayores, pero guapas. ¿Le gusta lo que ve? Dice, no, estaba más padre mi marido. No, y y eso que nosotros los chilangos éramos los rateros. Está bien, si les ofende mucho. Ahí está, pues ya. Ajá, pues qué bueno que aclararon, ¿no? Si no, ya saben, ir con el señor afuera, sus informes afuera. No, y pasamos una tarde maravillosa y le digo, ¿sabes qué? Te abro la puerta del coche, adelante, ¿no? Súbete. Ella se me quedó viendo y me dice, ¿por qué me abres la puerta del coche? O sea, soy una mujer capaz, independiente, que no se rige por el poder de ningún hombre. O sea, tengo manos por poderme abrirme la puerta yo sola. Le dije, ya no seas payaso, eres parapléjica, déjame ayudarte. Me mordió. Mandé a la chingada la silla, todo enojado. Y entonces me acordé de una vez que estaba muy, 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 muy enojado. Y en el distrito, en la CDMX... tenemos una estación que se llama el fonógrafo. No sé si algunos la han escuchado. Para los que no, el fonógrafo tiene un bonito eslogan que dice: el fonógrafo, música ligada a tus recuerdos. Cada madre de frase, ¿no? Música ligada a mis recuerdos. O sea, yo no tengo recuerdos de esa época porque todavía no nacía. Y gente que nació en esa época, pues ya no tiene recuerdos, ¿no? Ok. No les gusta los chistes de antaño. Y luego tenemos otra estación que se llama Universal Estéreo. Universal Estéreo, Universal Estéreo lo que hace es poner música de los 60s, pero de antaño. O sea, es música ligada a tus recuerdos, pero en inglés. O sea, eso es Universal Estéreo. Y Universal Estéreo te traduce las canciones aquí en México, como si diciendo, no saben inglés, vamos a traducirles los títulos de las canciones, ¿no? Entonces pones la estación y te dicen, bien, acabamos de escuchar El Amo de las Marionetas del grupo Metallica, seguido de Yo Fui Hecho para Marte del grupo El Beso, o sea, Kiss. Entonces, no creo que en Estados Unidos hagan ese tipo de cosas. O sea, no creo que en Estados Unidos te pongan algo así como, well, thank you for listening to us tonight. The song was The Paz, by Joseph, o sea, lo pasado, por José. Eternal Love by Juan Gabriel, en Dada by Molotov. O sea, no creo que ese tipo de cosas pase, ¿no? Y Universal Estéreo dicen que es la voz como muy conocida. No sé si la han escuchado porque ahí venden discos y todo ese de Universal Estéreo, no sé qué tanto. O sea, no es tan universal, sino la conocerían en Cuernavaca, ¿no? Pero quiero saber qué más hay aquí en Cuernavaca. Señor, ¿cómo te llamas? Sí, el que estaba bebiendo la cerveza. Joel, ¿vienes con? Ya porque estoy ligando, todo el mundo tiene esposa, ¿no? Casualmente. Está bien. Oye, ¿cómo le dices a tu esposa? No, ¿cómo? No, no, nada más dime cómo le dices. O sea, no nos metamos en detalles, carnal. O sea, ¿cómo le dices de cariño? Puta, güey, eres un romántico, cabrón. Neruda se queda, pendejo. Gorda. Oye, gordita. ¿Cómo le dices a Joel, Neruda? Sor Juana se queda, timbés. Les comento esto porque yo tuve una relación en la que nos decíamos pingüinos.
Por aquella analogía de que cuando se enamoran es para toda la vida. ¿Sí la han escuchado? O sea, los pingüinos se juntan, es para toda la vida. Al final de la relación me di cuenta que no, que nos decíamos pingüino porque ella era una pinche vieja fría. Y a mí me decía pingüino porque yo era todo el tiempo un pájaro parado. Te lo juro. Orino todas las mañanas el techo, güey. O sea, indudablemente. No, pero es bien bonito. Fíjense que, Joel, fuiste, quiero contarte que fui yo al cine y estaba viendo El Conjuro cuando estaba en cartelera. Y están abusando mucho de esta onda de El Conjuro, basada en hechos reales. No lo he escuchado. El Conjuro, basada en hechos reales. La Bruja de Blair, basada en hechos reales. La Rosa de Guadalupe, basada en hechos reales. Todo está basado en hechos reales, que hasta se me antojó a mí hacer una película, un intro, un tráiler, que se llame algo así como, El Exorcismo de Capulina, basado en hechos reales, ¿no? O sea, alguien tan bonita como, ¿cómo te llamas, mi amor? Anaí, ay, el nombre de Anaí, qué bonita. Anaí, o sea, imagínense a Anaí, de repente así, exorcizada, en una cama, en Jilotepec. Y está así. Y un padre así como, Anaí, el demonio que traes adentro es Capulina, en el nombre de Cristo y de la... ¡Anda! ¡Te exijo que salgas de este cuerpo! No lo sé, tal vez, a lo mejor, quién sabe. Están abusando de ese tipo de cosas, ¿no? Pero no hay nada que te dé más miedo que... ¡Ahora, qué traen! Ya están prendidas ahí. No más alcohol. Ya ven, Anaí, te digo que Anaí está poseída, o sea... Anaí se pone mal. Si van a aplaudir, aplaudan todos a Anaí, o sea... Yo creo que no hay nada más que dé más miedo que las extorsiones, ¿no? La otra vez me hablaron por teléfono y yo contesté. Le digo, bueno, porque yo siempre contesto sexy, ¿no? Bueno. Y del otro lado me dice, bueno. Yo, bueno. Bueno. Buenísimo. Me asaltaron. En ese momento te pones muy nervioso, ¿no? Y yo me pensé en todas las mujeres que amo. O sea, pensé en mi novia, en mi mamá, en Belinda. O sea, en todas me vinieron a la mente, ¿no? Y le digo, ¿quién habla? Y me dice, ¿cómo que quién? Pues yo. Y le digo, ¿yo quién, no? ¡Laura! Y le digo, en ese momento dije, no puede ser, no, por dos razones, ¿no? Porque, pues, sabemos que, o sea, yo sabía que mi mamá, ni mi novia, ni Belinda se llaman Laura. Y pues, que pues sabemos que Laura no está, Laura se fue. Entonces, no podía ser, ¿no? Eso es lo más temeroso de las llamadas. Pero regresando al punto de las películas, están abusando también de este asunto de ¿cómo se llama la muñeca? Anabel, que era la muñeca así diabólica, ¿no? O sea, la más cabrona. Eso no es cierto. Una muñeca diabólica es la mía a la pubertad. Yo me acuerdo mucho que era... Tum-tum. Tum-tum. Tum-tum-tum-tum. Tum-t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 um. No está todo bien, te lo juro. Tum-tum. Entonces ya se imaginarán, o sea, es así, no te la exorcizas nadie, güey. Hasta la fecha de vez en cuando aparece, me sigue espantando por las noches. Pero no hay nada peor que, o sea, que estas parejas que van al bosque según a coger y salen cogidos por un fantasma, ¿no? O sea, van y dicen, no, sí, vamos. Y luego de repente a mitad de la noche se les va la luz y el güey así como Joel, ¿no? Así, tranquila, mi amor, voy a checar la luz. Aunque no sepa de electricidad, o sea, soy abogado, ¿no? Y baja y esta chica está así de...
¿Jimmy? Porque Joel se llama Jimmy, no sé si sabían. ¿Jimmy? ¿Jimmy, estás ahí? ¡Jimmy! O sea, ya no te contestó, ya vete, ya qué haces ahí, te van. ¿Jimmy? ¡Jimmy! ¡No es gracioso, Jimmy! Me imagino a Jimmy así como que... ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Ay, qué pendeja era mi sombra! ¡Ay! ¡Oh! ¡No manches! ¡Jimmy! ¡Jimmy! O sea, no me imagino que sea así, ¿no? O sea, si fuera basado en hechos reales, obviamente la cosa sería diferente. Sería así como, ¡Jimmy! ¿Jimmy, estás ahí? ¡Jaime! Aquí me tienes de tu pendeja, mejor, o sea, ¿qué pedo? Me has de querer para coger después, ¿sabes qué? Ya, me voy a poner a bailar. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Con esa misma energía, por favor, reciban al siguiente comediante. Como si fuera él. Como si ustedes fueran la comunidad gay de Costa Rica. Y él fuera Ricky Martin. Reciban con un fuerte aplauso a Illich Flores. Un gran aplauso a mi amiga Ana Julia, que vino a dar su show esta noche. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Illich Flores. Este no es un nombre artístico. Sí. Si yo hubiera escogido un nombre artístico, me hubiera puesto Aldo Raúl Ortega, algo así, ¿no? Es un nombre bien difícil de pronunciar, es un nombre ruso, Illich Vladimir. Dice mi mamá que significa, me embaracé de ti teniendo dispositivo intrauterino, ¿no? Sí, tan difícil de pronunciar mi nombre que mi papá cada vez que me hablaba me decía, a ver, tú, chamaco, pendejo, ven para acá, ¿no? Era medio gacho. Les cuento que yo de niño era un niño gordo y poco popular, ¿no? Gordo y poco popular es decir, un niño de 8 años que pesa 80 kilos, ¿no? O sea, estaba gordo, señores, muy gordo, muy gordo. Pero mi papá era una persona que no abandonaba sus esperanzas de que yo fuera un atleta de alto rendimiento. Y me dijo en alguna ocasión, Illich, te voy a inscribir a un equipo de fútbol infantil. Y yo sé que te van a poner de portero porque es ahí donde ponen a los gordos poco populares como tú. Pero tú vas a dar lo mejor de ti, ¿sale? Y para que te quede claro, por cada gol que te metan, yo, tu papá, te voy a dar con la hebilla del cinturón, ¿no? En mi primer partido... En mi primer partido perdimos 22-0. Y yo no le voy a reclamar a mi papá que me diera con la vida del cinturón, oigan, pero que no se lo quitara primero, o sea. Es algo, sí, está cabrón. Está. ¿A ti también te daban tus cebillazos? ¿No? Les cuento un poquito más de mi historia personal. Mi mamá es una de estas personas, ¿cómo se les dice aquí en Jilotepec? ¿Es naca? O sea, es una persona naca mi mamá. De esas que una vez íbamos caminando por la calle y se paró afuera de un Electra para ver la novela, ¿no? Por ejemplo. Y yo, jefa, no manches, por favor, ya vámonos. Y mi mamá viene aferrada, espérate, no, que ahí está el Señor de los Cielos, míralo, el guapo, hijo, y mira... El Aurelio Casillas, íralo. Ay, no, hijo, espera. Y yo, mamá, por favor, ya vámonos, jálate a la casa, mamita. Traigo crocs, por favor, vámonos. Vengo en chor de salir, por favor, jefa, vámonos. Y mi jefa todavía bien payasa me dice, no, espérate. Y de su delantal dice, mira, toma estos 20 pesos
y lánzate a comprar unos esquites. Y yo, no, ¿por qué? Porque nos podemos dar esos lujos, hijo, ¿no? De esas, así mi jefa, ¿no? Era así. Oigan, aquí en Jilotepec hay mujeres muy bonitas, ¿no? Está padre, y gallos, hay gallos y mujeres bonitas, ¿no? A mí me gustan mucho las mujeres bonitas. Mi novia, por ejemplo, se parece un poquito a Maite Perroni. Un poquito. Y un chingo al Piojo Herrera, ¿no? Pero yo tengo que estar agradecido con ella porque me aceptó en su vida más panzón de lo que me ven. Yo con ella descubrí que estar panzón y tener disfunción eréctil es la misma cosa, ¿no? O sea, y esto es algo que a ti te va a interesar, amigo. Cuando tú estás panzón y tienes disfunción eréctil, en el momento de la intimidad, por más que lo intentes, no vas a poder sumirla, ¿no? ¿Sí? Esa risa fue de empatía y de dolor al mismo tiempo, ¿sí escuchas? Esa risa como de que desponcharon una llanta, ¿no? Es como que se ríe porque se acuerda y dice, verga, sí es cierto. No, así están las cosas, amigos. Yo me enamoré mucho de ella porque tiene un nombre francés, ¿no? Se llama Gerarda, ¿no? Se pronuncia Gerarda, ¿no? Entonces, Gerarda, es francés, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo le invité a cenar a un Oxxo, ¿no? Porque soy bien romántico. Entonces, le disparé un hot dog. Ya, sí hablan inglés, ¿no? Un hot dog, un pan con salchicha. Entonces, yo llego con mi hot dog, ¿no? Y le digo, mi amor, y así con un gesto todo elegante, así, de esos que vienen en una película así de Disney, ¿no? Así, mi amor, tu hot dog, ¿no? Y yo supe que había encontrado el amor de mi vida en ese instante, porque cuando ella me recibió el hot dog, se lo comió así de rodillas, ¿no? Y además así como ganso, ¿no? Así sin masticar, así. Es amor del bueno, señores, ¿no? ¿Están de acuerdo? Gracias por ese bonito aplauso. Y ahí fue donde ella me echó por primera vez la mirada del amor. ¿Sí saben aquí en Jilotepec lo que es la mirada del amor? ¿No? Anaí, ¿tú sabes? ¿No? No, es una dama, ¿no? Es una dama, no tiene recuerdos, ¿no? La mirada del amor, vamos a decir que no sabemos, pero la mirada del amor es esta en donde tu acompañante, tu damisela, al recibir su hot dog, hace contacto visual contigo, sin romper el contacto visual, sin parpadear, así como Anabel, como diría este Aldo Raúl Ortega, así, se van directo al piso, una rodilla así, como jugador de americano, así. Se comen su hot dog de una mordida, ¿no? Así. No se atraganta, no le sale lágrima, no parpadean, no hay gesticulaciones, no rompen contacto visual, regresan y te dan un beso y no escupen la cebolla. Entonces, muchas gracias. Entonces, yo estaba pues enamorado, ¿no? ¿Cómo les digo? De estas que vas por ella, ¿no? En tu carro. Y a mí me gusta presumir que voy por mi novia en carro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso, caballeros de Jilotepec? Cuando tú pasas por tu novia en tu carro, tienes la oportunidad de humillar a todas las solteras de su colonia, ¿no? Tocando el claxon de tu carro duro para que ella se asome y baje, ¿no? Como si fueras un charro encorcelado, ¿no? Y lo haces relinchar afuera, para que ella se asome y se venga contigo, ¿no? La subes así, chingón. Pero ella se molestó, me dijo, no seas naco, Ilich, por favor, ¿no? Bájate y toca el timbre como un caballero. Le dije, mi amor, creo que tengo todo el derecho de tocarte el claxon de mi carro para que tú salgas, ¿no? O sea, desde Catepec vengo hasta Jilotepec por ti, toco el claxon para que salgas, ¿no? Me dijo, no agarra la onda. Le digo, no agarra la onda, tú déjame presumir. Me dice, no agarra la onda, Ilich. Manejas un carro de camotes, güey. Y yo no veo el pedo, ¿no? O sea, soy romántico y además tengo trabajo. O sea, eso está bien ahí. Pero pues bueno, superamos estas cosas, todo nos fue bien, ¿no? Y, ay güey, hay una pelea como de perros ahí, chingón. ¿Quién ganará? El caso es que yo le pregunté a mi papá, le digo, oye jefe, estoy listo como para hacerle la propuesta, ¿no? Y mi papá me dijo, hijo, es el momento, todos los hombres de esta familia hemos hecho la propuesta. En su momento yo le hice la propuesta a tu mamá, ¿no? Mi papá, tu abuelo, le hizo la propuesta a tu abuela, ¿no? O sea, dije, ok. ¿Qué me sugieres, no? Ya me dio unos tips. ¿Sí saben de qué hablo, no? La propuesta. Hay gente que sube el video a YouTube, ¿no? Con mariachi y todo. Estoy hablando de la primera vez que le pides a tu novia que tengan sexo por el popó, ¿no?
ya, Nair, no, ya, ya, ya basta. Entonces, pues yo estaba muy emocionado, dije, voy a comprar, porque soy un romántico, dije, voy a hacer un plan, voy a comprar un PlayStation 4, ¿no? Muy romántico yo, voy a comprar un juego de FIFA 2017 aquí, porque sí se parece un poco al Piojo Herrera, y voy a comprar unos chocolates, ¿no? Bien padre. Le voy a escribir un poema de amor en donde yo le exprese todo lo que ella me hace sentir, lo voy a envolver todo de papel celofán, le voy a poner un moño, lo voy a dejar en la sala y cuando ella entre, abra la puerta de la casa, va a ver eso y va a decir, mi amor, wow, mi amor, para, ay, mi amor, ¿para quién es ese regalo que aguarda en la mesa? Y yo le iba a decir, lleno de amor, ¿no? Por supuesto que es para ti, Gerarda, porque yo sé lo mucho que valoras las cosas nuevas y las sorpresas, ¿sabes, mi amor? Yo también valoro las sorpresas y las cosas nuevas. ¿Qué tal si tú y yo? Por el popo, ¿no? Pero las cosas no me salieron bien, o sea, no se espante, ¿no? No pasó, porque no me alcanzó para comprarle un PlayStation 4 y nada más me alcanzó para comprarle una baraja española en el Oxxo, ¿no? Y le compré unos chocorroles, pero me comí uno, entonces nada más le dejé el otro ahí, pero sí lo chupé, ¿no? Ahí se lo dejé, aunque ya no sabe, o sea, bueno, se lo dejé ahí y dije, bueno, ahora de escribir el poema aquí me voy a desquitar, ¿no? Voy a sacar todo lo que me hace sentir. Y descubrí que estoy muy limitado en mis emociones y nada más describí un TKM, que quiere decir te quiero montar, ¿no? Y se lo puse ahí en la mesa y cuando ella llegó me dijo, ah, ¿y eso? Y yo le dije, ay, ¿cuál es eso? Tú lo que quieres es que te dé sexo por el popo. Muchas gracias, qué bonito me aplauden. Hasta me hago un poquito de la pipí porque no sé lidiar con tanta tensión. Sí, en serio, no sé lidiar con tanta tensión. En mi caso soy tan irrelevante que mi hermano mayor es hijo único, ¿no? O sea, mi jefa creo que me tiene en la friend zone, me dice cosas como, Illich, no voy a comprar duraznos en almíbar. Y yo le digo, ¿por qué, jefa? Y me dice, pues porque te los comes, ¿no? Y yo digo, chale, o sea, antes me dejabas chuparte las tetas y ahora te pones así. O sea, piénsenlo, o sea, es neta, ¿no? ¿Qué les iba a contar? ¿Qué? A ver, vamos a hacer una dinámica aquí, ¿no? Para que Anaí participe, así activamente. Así. Oye, Anaí, ¿qué es lo más romántico que te han dicho a ti en la vida? ¡Qué padre, Anaí! Es sin duda algo muy especial. ¡Felicidades! A ti, amigo Misael, ¿qué es lo más romántico que te han dicho? ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre! A mí lo más romántico que me han dicho es, Illich, tienes el paladar más suavecito de la iglesia San Cayetano, ¿no? Y no, o sea, no se preocupen, ya estoy bien, ya lo superé, ¿no? Ya, yo era un niño, o sea, no sabía lo que hacía. Y entendí que, pues, así son las cosas, ¿no? O sea, a mí se me rompió un poco el corazón cuando descubrí que el cura le decía lo mismo a los demás monaguillos. Pero estoy bien, o sea, todo bien, ya somos amigos, ya lo sigo en Facebook, ¿no? Está chido. Le da like a mis publicaciones, sobre todo cuando salgo con mi hijo en brazos, ¿no? Like, ¿sí? Está bien guapo tu chavo. Dice, gracias. Gracias, cura. Pues está padre, ¿no? Somos amigos, está todo bien, ¿no? ¿Qué les iba yo a contar? Decía, ah, ya me acordé. Fíjense que hablando de mi hijo, yo pues no me casé con la mamá de mi hijo, ¿no? Y no porque yo no lo intentara, digo, ya teníamos el anillo de compromiso, ¿no? Ya todo bien. ¿Sí se estila aquí en Jilotepec dar el anillo de compromiso? ¿Sí? ¿Sí han ahí? Anaí es mi amiga, ¿no? O sea, no se crean, yo la conozco, le pagué su pasaje para que viniera, ¿no? Entonces, pero estaba yo contando, yo me acuerdo que todo empezó cuando, todo el pleito con la mamá de mi hijo empezó cuando yo le dije, oye, quiero que mi hijo se llame Bruno, ¿no? Ella me dijo, ay, sí, güey, ¿le quieres poner Bruno por Batman? Y yo, sí, ¿qué tiene? No, man, está bien chingón, ¿no? Batman, no le puedo poner Batman, Goku, ¿no? Pero Bruno ya lo esconde un poquito, ¿no? Está bien. Y me dijo, no, Bruno no, güey.
Me dijo, vamos a ponerle, no sé, Aldo Raúl. Dije, no, pinche nombre culero, güey, no está chido, güey, no. No. Entonces, ahí hicimos ahí como un pacto, recién había fallecido mi papá. Entonces, me dijo, ¿por qué no le ponemos el nombre de tu papá? Le dije, está chingón, ¿no? Jorge Antonio, está padre, todo bien. Todo bien, pero pues les digo que no nos casamos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que esto del tema de ponerle el nombre me decía, por favor no le vayas a poner Illich. Le digo, ¿por qué no? Está bien padre ese nombre. Me dijo, no, güey, que ya no sufriste lo suficiente tú, güey. ¿No? Gordo y poco popular como tú, güey, o sea, y Illich, güey, pues... Me llamo Illich Vladimir, ¿no? Hay gente que me dice Pilich Bergamir, y no es choro. Me agarran confianza, ya, Bergamir y la chinga, llevaditos. Pero no me dejó, se llama Jorge Antonio, mi chavito, y todo bien, ¿no? Ella me decía, si alguna vez nos volvemos a embarazar, y es niña, quiero que los dos fusionemos nuestros nombres para armarle su nombre, y así se estila, ¿no? También se estila, por ejemplo, ponerle el nombre del lugar en donde te embarazas, ¿no? Por ejemplo, Ana de Jilotepec, ¿no? Está padre, ¿no? Hay quien se llama, no sé, Francia, ¿no? Bretaña, Hotel Garage, ¿no? Está bien. O sea, está chido. Pero, pues como les digo, dije, pues vamos a fusionar nuestros nombres y así le ponemos. Y dije, está chingón, ¿no? Ella se llama Ana. Entonces dije, Anilich, está chingón, güey, ¿no? Anilich. Me dijo, no seas güey, Iliana. Dije, no, está más chingón ese, ¿no? Está más fresa, pero pues... Pues ya no nos casamos, ¿no? Así nos peleábamos mucho ya. Y ella eventualmente se casó con otro güey, ¿no? A los 3 meses de que cortamos, porque así es el amor, rápido y fugaz, ¿no? Y potente, y a los 3 meses, pues te embarazas, ¿no? Cuando cortas de alguien, está chingón, güey. Y actualmente mi hijo tiene una hermanita, ¿no? Pero se llama Sara, bueno, no es mi hija, es la hermana de mi hijo, ¿no? Sara. Lo cual sí me hace pensar, digo, pues chale, qué mal gusto de ellos dos, ¿no? De irse a coger a una tienda de ropa, ¿no? O sea, está culero, güey. Se ríen, pero a mí me duele. Creo que es la parte chida. Y como fueron dándose las cosas así, fue medio brusca la separación, ya saben. Ella empezó a llegarme a casa con chupetones, ¿no? Y a mí eso me hacía pensar que a lo mejor ya no estábamos tan cómodos, ¿no? Probablemente ya estaba, no sé, pensando en otros lados, ¿no? Pero yo empecé a tener esta fantasía recurrente en mi mente, ¿no? Así. Porque hay quienes fantaseamos con cómo vamos a enamorarnos de nuestro amor, ¿no? Pero yo empecé a fantasear en cómo iba a cortar con ella. Y para mí, en mi cabeza, todo sucedía así, en un lugar muy bonito, ¿no? Así, en la glorieta de las Cibeles, sí conocen allá en el DF, un lugar muy bonito, una glorieta muy hermosa. Y en mi fantasía todo sucedía en ese escenario, la glorieta ahí. Tonos en lontananza dibujando con colores pastel esa despedida que se avecinaba. Y yo al verla a los ojos, notaba una trémula lágrima resbalarse por su mejilla. Y mi persona, elegantemente vestida con un frac delante de ella y un monóculo, porque eso me parece bastante elegante, ¿no? Le decía, mi amor, te agradezco mucho lo que hemos logrado juntos. El día de hoy tenemos un hermoso vástago que tiene tu sangre y mi mirada. Nada te debo, nada me debes, podemos partir en paz, mi amor. Y ella delante de mí, elegantemente vestida con un pantalón que decía bebé aquí en las nalgas. Sí. No. Me decía, Illich, tú fuiste mi maestro, quien supo enseñarme. El segundo en mi vida, pero el primero en amarme, ¿no? Pues es que era naca y mi fantasía lo sabía. Entonces, ahí estábamos ella y yo. Todo esto en mi imaginación, ¿no? Nos dábamos un dulce beso así en los labios y yo le decía... Tú me llenas la sangre de caballos. Y ella me decía, págame lo que me debes y ya me voy, ¿no? Mientras que en mi fantasía llegaba así un organillero con un órgano mágico, así un organillero mágico. Sí los ubican los que están en la Alameda, en el DF, así. Pero en vez de tocar una canción de Javier Solís, sonaba November Rain de los Guns N' Roses, ¿no? Así, ¿no? Así chingones. Mi fantasía se vale, ¿no? Así. Y empezaba el señor, when I look into your eyes, I could see a love restrained. No, llegaban niños de la calle así, y empezaban a hacer coros así, todo bien padre. Ah, but darling, when I hold you. Y un changuito se le bajaba del hombro y empezaba a pedir dinero, ¿no? Y me lo daba porque era mi fantasía. Y ella se iba, ¿no? Así. Ya. Y todo bien padre. Pero pues no fue así, ¿no? O sea. Cuando yo pasé por ella a su casa, cuando tronamos, yo pasé por ella en mi Pointer pick-up roja con la radio robada, ¿no?
La veo subir, nos vamos a Chapultepec con el niño y se baja del carro y me dice, cómprame un chicharrón, ¿no? Y digo, sí, cómo no, mi amor. Vamos con el señor de los chicharrones. Le digo, póngale 5 pesos más de aguacate porque nos podemos dar esos lujos. Mi mamá me enseñó. Y ella me dice, oye, quiero que le echen 10 pesitos más de cueritos, ¿no? Y yo me busqué el dinero y ya no completé, ¿no? Y eso detonó la pelea, así. Le digo, pues es que ya no tengo para cueritos. Me dijo, es que tú nunca tienes nada, eres un vago, güey, le pides dinero a tu mamá para venirme a ver, güey, hueles a humedad, pareces el cochiloco, no mames, güey, pinche quijada culera, güey, te huele la boca a romeritos. Yo, chale, ya, tranquila, ¿no? Y dentro de mí empezó así a huirme toda la poesía que, con la que yo iba a contraatacar, ¿no? Y viéndola a los ojos después de ella gritándome así, yo le alcancé a decir, ¡ah! ¡Yo ni tan siquiera! ¿No? Y ella seguía ahí, ¿no? Diciéndome cosas como, no, además de todo, siempre orinas la taza y eso que te sientas para mear, güey. No mames, eres un asqueroso, güey. Siempre dejas canelazo en el calzón, güey, ya basta, güey, ¿no? Y yo lleno así de toda esa poesía dentro de mí, le dije, ¡ay, hola! ¿No? Y ya me dio una cachetada, se echó a correr, se cayó y me fui, ¿no? Y cuando me subo al carro, te lo juro, Ana, yo dije, bueno, pues al menos una rola. Una rola romántica que me consuele, ¿no? Siempre que estamos malheridos buscamos prender la radio, ¿no? Y que algo suene. Y sí, efectivamente, prendí la radio y sonó una canción muy romántica que decía... ¡Y vamos a bailar! ¡Un paso que está perro, aunque todo...! Todo mal, ¿no? Bien de la Así es, amigos, muchas gracias, ese bonito aplauso. Les quiero contar por último que yo creo que nada de eso me hubiera pasado si en mi caso hubiera habido educación sexual, ¿no? Porque es un tema que la familia no aborda abiertamente, ¿estamos? O sea, no es como que en la primaria tengas clase de sexualidad y te expliquen que hay masturbación y que hay... no hay nada de eso, ¿no? La máxima educación sexual que yo recibí en mi casa fue... Y me dijo mi papá, Ilich, fíjate que... Esta mano que ves aquí, esta mano, la derecha, se usa para abrir la puerta a las damas y que pasen, ¿no? Está chingón. Y esta mano de acá, que ves aquí, se usa para saludar gentilmente a la distancia y desearles que estén con bien, ¿no? Pero los bisteces que hay en el refri, Ilich, esos son para comerse, güey, no seas cochino. O sea, eso fue todo lo que me dijeron, ¿no? O sea... Porque no sé si les pasó como a mí, pero a mí nadie me enseñó a masturbarme. O sea, sé que es un tema poco delicado, pero me interesa abordarlo aquí porque no, a mí nadie me enseñó a masturbarme. Les cuento cómo fue yo. Yo estaba un día bañándome en mi casa, ¿no? Mi casa es una de estas casas muy del DF, de interés social, tan chiquita, ¿no? Y de un edificio tan, o sea, todo mundo se oye y todo. Tanto que el vecino de tercer piso se echaba un pedo y yo me lo fumaba en mi litera, ¿no? O sea, una cosa muy, muy nefasta. Entonces... Estábamos ahí, yo me estaba bañando, ¿no? No, lo que estoy diciendo es que la intimidad de mi casa era como una Carmen Salinas elegante, o sea, una cosa de fantasía, algo que nunca se va a ver. Entonces yo me estaba bañando así con un jabonzote, con mi gordo y poco popular cuerpo de 10 años, ¿no? Entonces estaba así, ¿no? Y ella decía, bueno, pues si está chiquito por lo menos que esté brilloso, ¿no? Sí. Y hacía mucha espuma, ¿no? Entonces yo estaba así y en este momento que yo estaba así, yo seguía lavando, ¿no? Y de repente algo empezó a pasar en mí, ¿no? Empecé a sentir así como una chiripiorca rara, pero que me hacía así las rodillas para atrás. Y yo no desistí, entonces dije, no, ¿qué está pasando? No, yo tengo que dominar esta situación, tengo que seguirme lavando, no puedo, o sea, no puedo que... Y de repente así me dio un calambre que me retorció así hasta allá, así, y de repente, ¡pum! ¿No? Así, y me fui de nalgas, ¿no? Y vi que algo salió de mi cuerpo, ¿no? Yo mucho tiempo después supe que eso se llamaba presemen, pero en ese momento se los juro que yo vi que era como si hubiera dado un machetazo a un nopal y saliera la babita, ¿no? Así. Sí, 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 han visto así. Tú sí, Misael, tú sí has visto eso. Entonces, pero en ese momento yo les juro, por mi santa madre, que pensé que me estaba convirtiendo en el hombre araña. Entonces yo veía a esa madre y dije, no mames, a huevo. O sea, esto es cuestión de que persevera alcanza, ¿no? Porque como dice el hombre araña, ¿no? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces yo dije, y a ese movimiento yo le llamé hippirly, ¿no? Porque estás acá hippirly, 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 y ya todo chingón. Entonces, pero yo no sabía que la gente ya se masturbaba. Yo en ese momento me sentía como un elegido de Dios, ¿no? Así, como un Prometeo moderno
que en vez del conocimiento del fuego yo llevaba con el jipirli para la humanidad, ¿no? No, yo ignoraba que ya existía esa madre, ¿no? Entonces yo no sabía, por ejemplo, que cuando yo me dormía en la cama de abajo de la litera, mi hermano mayor en la parte de arriba, yo nada más escuchaba que él agarraba una revista, se escuchaba cómo pasaba las hojas, de repente pasaba, se quedaba en una y empezaba a escucharse así la cabecera en la pared, ¿no?, de la litera. Ya veía yo que le aventaba un par de calcetas tiesas, ya, ¿no? Así ya. Yo no sabía qué estaba pasando. O sea, ahora entiendo que yo debí de haber usado mocasines, ¿no? Para las pinches calcetas siempre estaban raras. Pero el caso es que yo estaba así un día y era niño, ¿no? De repente vino la evolución a la pubertad. Justo me acuerdo muy bien de ese día, lo recuerdo, verano del 97. Una suave calma avecinaba la tormenta. Mi madre escogió ese día para entrar al baño, ¿no? Poniendo en práctica este sigilo de mamá culera, ¿no? Así que entran y no hacen nada de ruido, güey. Yo estaba, y les explico cómo era mi baño. Mi baño tenía una ventana de este lado, de tal manera que entraba el sol proyectándose en la cortina blanca que estaba enfrente de la bañera, mientras una botella de plástico picada funcionaba como regadera, ¿no? Yo estaba aquí bañándome con mi jabonzote, hipirli, hipirli, hipirli. Y me imagino que lo que vio mi mamá fue como la sombra del Kung Fu Panda sacándose una tripa de la barriga, ¿no? Algo así, un pedo así, ¿no? Pero quiero, o sea, necesito que entiendan que yo no estaba haciendo algo cochino, yo no sabía, o sea, para mí era mi camino del héroe, ¿no? O sea, yo me estaba convirtiendo en el hombre araña. Entonces yo me decía cosas como, estás muy bonito, Illich. Hipirli, hipirli, hipirli. Es completamente natural que solo tengas un testículo, Illich. Hipirli, hipirli, hipirli. No es cierto, Illich. Tú no tienes el paladar más suavecito de la iglesia San Cayetano. Hipirli, hipirli. Cuando eso vino así a mí otra vez, ¿no? Empezó a hacer así. La chiripiro que ahí está empezó a hacerme así. Y yo sentí aquí como algo que salió así, ¿no? Me dobló todo el cuerpo. Y recuerdo todo este momento en cámara lenta porque veo girar una telaraña blanquecina de mi cuerpo salir. Y yo, dueño de estos reflejos arácnidos que ya venía practicando, la acaché así en el aire, ¿no? Aquí. Y yo lo vi aquí todo así, ¿no? Así. Y recuerdo viéndolo, me acuerdo viendo toda esa telaraña en mi mano, recuerdo bien que supe en ese momento que yo me lo tenía que tragar. Oye, como diría Peña Nieto, ¿qué hubieran hecho ustedes, no? Yo dije, me lo tengo que tragar, esto es lo que me va a hacer el hombre araña, y lo recuerdo así todo en cámara lenta, yo, Spider-Man, Spider-Man, whatever, come here, wish you were, better man. Hombre araña, ya. Entonces me acercaba la mano y en eso escucho a mi mamá, ¡no! Y veo tú en cámara lenta así la cortina correrse, ¿qué haces, marrano? Y yo, ¡mamá! ¡Ay, no! No, y me decía, ¿qué vas a hacer? Yo me los voy a tragar, mamá, tú no entiendes, me va a dar poderes. Y mi jefa, ¡ay, hijito! Nene, mi amor. Papi, si esas cosas dieran poderes, yo podría volar. Les agradezco mucho el tiempo que me han regalado, señoras y señores. Les pido que con ese bonito aplauso le den la bienvenida al señorón, al que vinieron a ver. Miembro de la Diablo Squad, asesino de la duela, maestro de baile y de kung fu, Paco Maya. El de la Diablo Squad. This is Indescriptible Radio. Buenas noches, Jiotepec. ¿Cómo está, Jiotepec? Buenas noches. Un aplauso ahí, Lich, por favor, qué bueno. Ay, señoras. Me da miedo contar lo que vamos a decir en este momento. Perdónelo. Ya vio de dónde nació, entonces perdónelo. ¿Cómo se llama usted, señora? ¡Mira, tocaya! No, de verdad, qué bonito. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Leticia, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por haber venido. Gracias a Paco que nos trajo. Un aplauso a Paco. Indescriptible Radio. Alan Raúl. Y a Pamela Senil, de verdad, qué bueno que están aquí.
Oye, me asustó ahorita que veníamos con este Paco. Me dice, oye, güey, no te vayas a asustar, es que tengo gallos. Dije, ¿tienes gripa, güey? No, güey, no, no, tengo de los verdes y de los rojos. Dije, güey, cuando hay sangre ya está grave el pedo, güey. Pero ya veníamos y el taxista que venía es bien chistoso. Le digo, oye, güey, Jiotepec, ¿qué hay Jiotepec? No sé, se crearon los jiotes, no sé. En Cuernavaca, ¿qué hay? Un chingo de tráfico en la autopista. Le digo, pero está chingón porque en Cuautla, el otro día nos echamos un caldo cuautleño. Bien poca madre, güey. Es un chiste bien pendejo, pero ya jala bien chingón, ¿eh? No se preocupen. Qué bueno que no vienen aquí. Oiga, de verdad, muchas gracias por venir. Me presento, mi nombre es Paco Maya. Que no me conoce, me dicen el Sebas. Por Sebastián de la Sirenita, no sé si lo ubiquen. Ay, sí se ríe, ¿eh, señora? Sí, sí. No se ríe de Spider-Man, pero ¿qué tal? Así. Ah, sí se parece. Siente bien gacho, señora. A ver, Jiotepec, tierra de los jiotes. No es nada personal, toca yo. A ver, ¿a nadie le han puesto apodos aquí desde niño? Ah, pensé que lo único pendejo era yo, pero canal, chingón. ¿Cómo te decían, canal, de niño? ¿No? ¿No, no dijiste tú? Ah, entonces el único pendejo soy yo, ¿ah? ¿Sabes quién fue? Yo. ¿Quién dijo? Nada, yo no fui. Todos somos culos, güey, no decimos nada. Es feo que te pongan apodos. Yo iba caminando en la calle y me decían, ¡enano! ¡Feo! ¡Aborto! Y yo, sí, ya deja de molestarme, mamá. De eso sí se ríe, señora, ya. Mi escala es mi tocaya Francisca. Perdón, con todo respeto, es culera usted, señora, sí, sí. Se ve que era de esos. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? ¡Bien! Cinco, duele un chingo, ¿no? Era decir, si ven tú, pendejo, ven. Sí. ¿Cómo te llamas? Ven tú, el tercero, ven, ven, ven. Mamá, ya era el segundo, me vale madres, de aquí naciste, estúpido. Eso yo cuando no recuerdo. A mí me decían así, ven tú, pendejo. Y yo soy hijo único, señora, imagínense. Se sigue riendo, chido, chido. Ya la voy conociendo, señora. Ya voy, ya voy. Le digo que me dicen el Sebas. Si yo llegaba de la escuela, mamá, mamá, ¿qué crees? Que en la escuela me dicen el Sebas. ¿Y a mí qué? Yo a ti, Úrsula. Y me iba, güey. Sigue riéndose, señora. Bien, no se preocupe. Yo sé, soy chaparrito, señora. Dicen que tengo las manos negras porque las manos me arrastran. No es cierto. Se sigue. Eso nada más se rió la señora. Eso me dolió culerísimo. Se siente bien gacho eso, señora. A ver, una pregunta rápido. Es gente de Jiotepec, bonita. Una pregunta. Alce la mano. ¿Quién viene el día de hoy con el amor de su vida? Me encanta así la señora. Así, yo vengo sola. Porque de aquí naciste, estúpido, ¿no? Me encanta esta parte porque todas así, las viejas así. Levanta la mano, pendejo. Levanta la mano, pendejo. Y el otro así, es que soy tu hermano, para que vean que no vengo sola. Esa parte es bien bonita. Yo soy del DF, pero ya me fui a vivir a Monterrey. Y es bien bonito viajar ahorita a diferentes partes. Pero ahí en Monterrey, les voy a preguntar, yo creo que ustedes saben porque son muy cercanos al DF. Ahí les va. Si yo a ustedes de Jiotepec, ¿va? Les pregunto, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué significa? ¡No, claro! En Monterrey es sí. Ya sé, no se ríen porque no han estado allá, pero es bien culero. Yo iba platicando con Poncho de Anda y le digo, oye, ¿quieres una pizza de pepperoni? Y me dice, Le digo, ¿no? Me dice, sí, güey. Le digo, ¿cómo, güey? Le digo, ¿me acabas de decir que no? Me dice, es que así es sí. Le digo, no mames, güey. Le digo, ¿entonces cómo es no? Me dice, Le digo, güey, estoy bien confundido. Le digo, oye, ¿entonces cómo sabes que sí, que es no? Me dice, por la expresión de tus ojos. Le digo, pendejo, vienes manejando, ¿cómo te voy a ver? Me dice que los ojos son la ventana del alma. Le digo, no, así estoy bien confundido. Pero hay diferentes cosas. Me di cuenta también que en Monterrey tenemos una ideología mala. Dicen que los regios son codos. Yo trabajo con Franco Escamilla, ¿lo conocen? Un aplauso al señor Franco Escamilla, que no está, pero lo merece. Porque cuando fui a vivir a Monterrey me di cuenta que los regios no son codos. Voy allá y me dice, güey, acabas de llegar, te voy a invitar una carne asada. Le dije, chingón, va. Y fuimos, allá hay como un Walmart, pero de pura carne. Se llama Carnicería La Ramos. ¿Nadie ha ido a Monterrey? Güey, ahí hay carne de veras, güey. O sea, no matan burros, es carne de veras. Pero agarré y le dije, güey, para que veas que esto es chido, tú me vas a invitar la carne, pero yo pago la carne. ¿Cómo ves? Me dice, güey, no eres tan culo. Le digo, no.
Y llegamos, pedimos la carne y de repente digo, yo disparo, no te preocupes, ¿cuánto puede ser? Rabadilla, chambarete. Usted sabe de eso, señora, ¿no? Tuétano. ¿Por qué le echan un pinche huesote a los pozoles? Yo no entiendo, ¿para que se atore a todos? Dicen que para que dé sabor, ¿no? Yo creo que para dar unos madrazos, eso da más sabor todavía. Pero entonces le digo, yo pago la carne. Llegamos a la caja, 3,500 pesos de carne. Entonces me dice, ¿cuánto es? Yo, no sé, güey. 3,500, yo, ajá. Me dice, ¿tú disparas? Le digo, sí. Me dice, ¿seguro? Yo, ja, no sé. Como todo el chilango, me metí la mano a la cartera así de... puros billetes de plástico. Dije, llámame. Me conté las moneditas de 50 centavos. Dije, no, se me olvidó la cartera, Franco. Como todo buen chilango, güey. Entonces yo no pagué. Entonces él pagó 3,500 pesos de carne. Nos vamos al Soriana y empieza a meter cosas, un chingo así, verdura y todo más. Pero empieza a meter desodorantes, shampoos y todo. Dije, no, güey, eso no lleva la carne. Entonces llegamos a la caja y antes de preguntar yo si voy a disparar, no, le digo, ¿cuánto es? 1,500. Y me fui a leer las revistas. Todo en chilango y agarra, ya vuelvo a pagar 1,500 pesos de despensa. Llevan 5,000 pesos. Pero agarra el culo todavía y me dice, güey, acompáñame a pagarte el cel. Yo, ok. Me dice, entonces agarra, me dice, pero sabes que hay que apurarnos porque no quiero pasarme de 15 minutos del estacionamiento porque si no tengo que pagar 5 pesos y es un chingo de dinero. Le digo, no te preocupes, güey, mira, yo disparo. Le di un billete de a 20. Le digo, quédate con el cambio, culo. Me dice, ah, yo disparo todo y tú eres el chingón, ¿no? Le digo, huevo, yo soy chilango, yo te disparo, güey. Pero es bonito este tipo de cosas. Este es bonito viajar a todas partes del mundo. Monterrey, Jiotepec y Cuernavaca, nada más hemos visitado. Pero muchas gracias. De verdad, un aplauso aquí, por favor, a todos ustedes que vienen. Un aplauso que están apoyando. Y echan las luces, güey. Gracias, gracias, de verdad. Qué bonita gente que viene aquí a ver este show, a apoyar esto del stand-up. Voy a hacerles otra pregunta rápido, rápido, porque la gente es bien bonita, ¿no? Quiero, bueno, mejor dicho, les voy a pedir un aplauso, por favor. Otro, señora. Apláudale para que se desentuma las manos. Un aplauso, por favor, a mi mamá, que no vino. ¡Ah, re chismosa usted! Siempre cae alguien, siempre. Siempre, todos nos hacemos bien pendejos, pero alguien... ¿Quién se atrevió? Y la señora Pancha, sí, nadie se atreve, nadie. Todos somos chismosos. Es más, vamos caminando en la calle. En cualquier parte en México somos chismosos. Vas caminando en la calle, vas con tu chava y le dices, oye. A ver, que cuando somos chismosos bajas la voz. Oye, acá atrás una pareja se está peleando. No vayas a voltear. ¿Qué hacen las viejas, carnal? ¿Dónde? Con la señora Leticia. ¿Sí? Que no voltees, no me dices nada, estúpido. Todos vamos caminando en la calle y de repente alguien grita, ¡ey, ey, puto! Y todos inevitablemente queremos voltear así de... ¡Ay, Dios mío, seré yo! Aparte ponemos cara como cuando el taxista cambia de ruta. No, sí, señor, fíjese que la verdad es que... Y no decimos nada porque a lo mejor volteas y eres puto, ¿no? Todos somos chismosos y me encanta. A ver, una pregunta aquí, Jiotepec. Dicen que un pobre es feliz, ¿no? ¿Cuándo se han subido a un camión y ven a todos felices? Jamás. El único que está medio contento es el que está sentado y se va burlando el que va parado. Y vas así de, yo me subí en la base, estúpido. Aparte te das cuenta que eres pobre, porque te das cuenta que en un camión todos están encabronados. El que está parado está encabronado con el que está sentado. El que está sentado está encabronado con el que va en el taxi. Y el que está en el taxi está encabronadísimo porque no alcanzó lugar en el camión, tuvo que pagar un pinche taxi. Y ahí te das cuenta que eres pobre. Aquí no hay taxímetros en Jiotepec. Así al chile, te voy a cobrar 50, me vale madres. A usted la llevan gratis, señora Francisca, porque usted les pega, ¿va? Con un hueso de tuétano, ¿sí o no? ¡Cállate o te doy un tuetanazo! Allá en el DF hay taxímetros. ¿Te das cuenta que eres pobre cuando sabes cada cuántos segundos cambia el taxímetro? ¡Y son 42 segundos! Son los minutos más largos de toda tu vida. ¿O te das cuenta que eres pobre cuando vas al Oxxo, compras una coca de 9.90, pagas con una moneda de 10, y te quedas esperando tu cambio? Sí, no, no voy a redondear ni madres. No, no, no. Esos 10 centavos son para mí. Y la señora Francisca, ¿verdad? Un aplauso, señora Francisca, porque usted, su Tehuacán. Eso, señora Francisca. Eso, chingado. Le voy a hacer una pregunta rapidísima. Sí. Tiene 5 hijos. A todos los ama por igual. ¿Va? ¿Cuál le cae mejor? ¡Ah!
Voy a decir como las mujeres, voy a hacer de cuenta que no escuché lo que acaba de decir, ¿ok? Ahí les va. Ahí le va la respuesta, para que usted lo sepa y usted se lo va a quedar. No la voy a exhibir enfrente de todos, ¿va? La respuesta está, me va a dar el nombre de dos de sus hijos, el que se acuerde, el tercero y el quinto, si quiere. Pero me tiene que responder para que pueda decir. Así, saca su tuétano ahorita. No, tú no me mandas. ¿Cómo se llama uno de sus hijos? ¡Ay, güey! Te voy a aventar un gallo. ¿Cuál quieres? El rojo. Bueno, Francisco, ¿y cuál otro? Leti. ¡Chin, ya la cagué! Muchas gracias por haber venido. Esto fue un gran show. Toma, aviento un tuétano. ¡Ah! Y un gallo. ¡Qué pena! No por su hijo. No por su hijo. Bueno, sí, pero por otra situación. No, ahí le va. La diferencia entre quién le cae mejor está entre caminar y correr. ¿Va? De chiquitos. Así. Están en... Sí, se caen. Ahí le va. ¿Sí? ¿Era pendejito? Se caía. Usted dijo, se cae. No sé por qué lo dijo. Usted lo exhibió nada más de gratis. Yo no le pregunté nada. O sea, cuando yo le pregunte, responde. Y cuando no le pregunte nada, me aplaude. Sí. No saque el tuétano porque duele bien culero, señora. La verdad, sí. A ver. Está en el parque cuando Francisco era chiquito, ¿va? Bueno, primero Leti, porque primero las damas, ¿va? Leti. Está Leti en la resbaladilla de chiquita. Se sube a la resbaladilla y de repente... Y se escucha un trancazo así. ¡Ah! ¿Quién eres, Leti? Y ching, corrías, ¿no? Y aventaba a Francisco del otro lado, no sé por qué. Corría, ¿no? Misma situación, Francisco. Mi tocayo. Ay, ya vi por qué le puso así. ¡Qué mala onda! Se siente bien feo porque nos dicen para cogerte, cosas así. Bueno, misma situación. No me haga desviar, señora Francisca, ¿no? No me haga desviar. Misma situación, resbaladilla, ¿no? Primero agarró, se cayó Leti, corrió, así dejó todo. No le importó. Misma situación, Francisco, resbaladilla. ¡Mire cómo lo dejó! ¿Vea? Por sus tuetanazos. Francisco está en la resbaladilla, se sube así, se resbala. ¡Ah! ¿Quién eres, Paco? Ya se cayó este pendejo. Ya me dio a entender quién le cae mejor. Guárdeselo para usted. Yo nada más pregunto, usted responde. Yo tengo hijas, yo soy papá. Un aplauso a los papás. Hay papás aquí el día de hoy. ¡Wow! Los papás merecen todo el respeto. Yo tengo puras niñas. O sea, mi plumón nada más pinta rosita y ya, señora Francisca. No hay manera de sacarlo. Gracias. Así no, él hizo el evento. Muchas gracias. No, muchas gracias, tocayo, de verdad. Ya vi. Ella sabe quién le cae mejor. Muchas gracias. De verdad, qué bueno que trajiste a tu mami, ¿eh? ¿Quién trae un evento a su mamá? Así de Paco. Y ella así con su tuétano. ¿Eh? Pasó, culero. Yo tengo puras niñas, de verdad. Mi pluma nada más pinta rosita, ¿no? Pero yo comparto tiempo con mis hijas. ¿Quién tiene niños chiquitos por acá? No los nieguen, culeros. Digo, sí, a veces caen mal, pero nadie tiene hijos chiquitos, ¿nadie? Ay, sí, el único pendejo soy yo. Y todos así. Sí, bueno, yo comparto tiempo con mis hijas. Veo películas de terror. ¿Ya vieron la de eso, la del payaso? Güey, a mí eso me marcó. Güey, de azul, grandote. Pero no le contesté porque me da un chingo de miedo el payaso, güey. O películas de educación sexual infantil, por ejemplo, E.T. ¡Ya sé, señora, ya sé! ¿A quién se le ocurre hacer una película infantil con un extraterrestre con cuerpo de testículo? No lo haces, carnal. Sí. Señora Francisca, como es infantil, sin pelitos y sin nada, no se preocupe. Con cabeza de pito que crece cuando quiere, güey. Ya lo quisiera Paco, ¿sí o no? Con una voz que sí. Está tan enferma la película que si yo le pusiera una voz a mi Juanito. ¿Juanito se llama? Francisca. Público, Juanito, Francisca. Digo, para más confianza. Si yo le pusiera una voz, sería exactamente esa, así de... Paco. Paco, tócame, Paco. Y las mujeres se ríen, no sé por qué. Y cuando mi Juanito ve a una mujer así de... ¡Mi casa, mi casa! Y las mujeres se siguen riendo, no sé por qué. Pero es bonito, yo voy también al parque con mis hijas, señora. Pero es bien padre, yo voy con mis hijas hacia el parque y veo cómo se sube un escuincle así a la resbaladilla y se cae. Y yo así... Es mi hija y corro, güey. Pero es que los niños de hoy no saben lo que es el verdadero dolor, señora Francisca. No saben lo que es un tuetanazo, no saben.
¿No saben lo que es subirse una resbaladilla de 3 metros, resbalarte y al final cortarte el culo con una lámina? Y aparte, como castigo, la mamá te ponía mertiolate. Sí, ay, ¿por qué más? Para que se te quite lo pendejo. ¿A poco no nos hacían así, señora? Y es más, antes había de estas ruedas entrenadoras para subir a los camiones, ¿se acuerdan? Así, que empujabas así de chingue su madre. ¿Sí se acuerdan de esas así que agarrabas vuelos y te subías así, suben? Y aparte de todo, había esto sube y baja, ¿se acuerdan? ¿Qué cuántas mujeres no dijeron, yo ahí perdí mi virginidad? Por Dios, y las mujeres no se ríen, ahora sí, ¿verdad? Así, no, yo no. Fue el madrazo y el ímpetu, nada más. Ah, oh, a ver, es bien bonito, porque aparte de todo, las mamás como usted, señora Francisca, este show es para usted. Yo se lo regalo el día de hoy. Ahí le va. Su hijo. Así de, quiere, mamá, quiéreme tantito, mami. Tengo una estación de radio. ¿Cómo se llama? No sé, esto es indescriptible. Gracias, gracias. Oye, esto pesa un chingo. Oye, esta silla está como yo, bien pesada y con las patas cortas, güey. Ahí le va, les voy a platicar. Todo para un pinche chiste, les va, señora. Lo que hago por usted, Y los gallos de su hijo. No, para su hijo, Advil o algo así, los gallitos. Wey. Ahí les va. Las mujeres, las mamás de antes, saben causar dolor sin pegarte. Ahí les va. ¿Quién fue a la iglesia como a los 8 años? Paco, otra vez, solito. Y tú nada más para no quedar mal, carnal. No. Sí, sí, no, no, tienes cara que me vas a madrear. ¡Y Lich! ¿Culero? No, sí, la verdad, nos llevaban a la iglesia, pero a la iglesia a los 8 años no tienes nalgas. Y el dolor que nos causaban las mamás no es por el sermón del padre, que aparte tiene un audio así bien culero que no se escucha nada. ¡Deme 2 para llevar! No sabes ni qué están diciendo y todos se paran y se sienten en la chingada, pinche juego de calentamiento, no entiendes nada. Y usted se ríe, no se ría con culpa, ríase con ganas, señora, porque usted nos llevaba fuerza. Pero como niño a los 8 años no tienes nalgas, es puro hueso contra madera. Ya a los 2 minutos ya no sabes ni cómo sentarte y estás así de... De niño tenía las patas más cortas, aunque usted no me lo crea. Y estabas así, no sabías si empiezas las canciones para arrullar que eran... Te pegas como ahorita el pendejo de mí. Y así de repente te quedas como dormido. Tu mamá, despiértate, Juan Francisco. Y aparte te jalaban el cabello como palanca de bocho trabada, güey. ¿Sí? Así, ¿dónde se paró el nopal? Es una. No me contradigas, estúpido. O te saco el tuétano. ¡Cállate, Francisco! ¿Sí? O te vas a quedar pelón. ¡Ah, ya vi por qué! Le jalaba tanto el cabello que se lo acabó. Como cuando se acaba la cosecha. No, ya se secó la tierra, se secó, se secó. Perdón, tocayo, págame. Ay, señora, se pasa. ¿Yo qué? Fue la señora, yo no hice nada. Entonces ya no sabes ni cómo sentarte así de... Ave. Y veía a la señora Francisca con miedo. ¿Cuántos niños no hacen eso y tu mamá, levántate, levántate, Paco, levántate? Por eso eres 7 mesino, estúpido. Entonces estabas así de... ¿Y cuántos no hicimos esto que estabas así de...? ¿Cuántos no hicimos esto? Él les va así de... ¡Pendeja! ¡Ven, culeros! ¡Ven! Y la señora Francisca, ¿qué dijiste? ¡Ay, cómo supiste! Te vas a quedar pelón. Y otra vez ya estaba bien cagado, Paco, así. Ave María. Amén, amén. Y la señora Francisca, volteate, volteate. Vas a ser un fracasado. Por tu culpa me dejó tu papá, estúpido. Y de verdad, ya estás en la iglesia. ¿Y así qué más te puede hacer? Ya te humilló ante Dios y ante el mundo y ante Indescriptible Radio.
y con todos sus amiguitos. Me siento ahorita como cuando le hacía la fiesta de cumpleaños. ¿Quién va a venir? Todos tus amigos. Y a todos les pagaba. Y así, ¿qué más podía hacer? Así yo estaba en la iglesia. ¿Qué más podía hacer? Me dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar o qué? No blasfemes, no blasfemes, Juan Francisco, no blasfemes. Y aparte las mamás son como federales, te lastiman sin hacerte nada. Puede venir un perito y no te lo va a detectar. Con las dos uñas, ¿sí o no, señora Francisca? Lo agarraba abajo del brazo, que te duele hasta el alma, y te saca hasta el último chillido sin decir nada. Y así da, y tú estás, ¡ah! ¡Ah! Y la señora Francisca, ¿quién se ríe ahora, estúpido? Por eso las mamás son perfectas. Un aplauso, señora Francisca. Usted lo hizo. Ya la descubrí. Ah, lo voy a dejar aquí porque pesa un chingo esto. Ya. Pero es bien bonito este tipo de cosas de los papás. Además, les digo, yo la verdad soy fan de mis hijas. Las amo mucho. Comparto tiempo con ellas. Pero, a ver, ¿nadie tiene hijos chiquitos? ¿Nada? ¿No tiene hijos? ¿Nadie, aparte de usted, nadie tiene hijos? Bueno, hijos. Has de haber caído tú bien gordo en la escuela. ¿Quién trajo la tarea? Yo, maestro, yo. Y todos los demás te voltearon a ver ahorita con odio así de... Y así solitos todos. Pendejo. Sí, dile. Bueno, ¿cuánto? ¿Vas tú? ¿No te veo nada? ¿Cuánto te pagó la señora? Canal, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? Ray. No sé qué hacer contigo. No sé cómo hablarte. Ray, ¿tienes hijos o hijas? Güey, no. Ese sí de cómo se ve a tu hijo. Tengo un perro. Digo, ¿niño o niña o niño? O niño. Niño, niña y gata. Sí lo escuchamos todos. O soy el único. Niño y gata. Chingón. ¿Qué pasa cuando tu hijo te saca de quicio? Así de, sí. Y la esposa así de, yo no. No, voy a decir como las mujeres, voy a hacer de cuenta que no escuché lo que acabas de decir, ¿ok? No es cierto, hay papás que le pegan a los niños, tú tienes cara de que es más así, pendejo, ven, y los apeas. Señora, dele un tuetanazo a este. No, es que hay hombres y papás que le pegan a los niños, yo estoy en contra de que le peguen a los niños. Digo, las niñas no tanto porque mis hijas sí son bien culeras, la verdad. No les pego, No, pero de verdad, y se los digo porque el otro día iba caminando por Jiutepec. Ya vine, Jiutepec. Otra vez, entonces, pendejo, otra vez soy yo. Yo me lo prendí mejor que esos güeyes. Y ellos no les dijeron nada. Él me interrumpió y no le dicen nada. A mí por Jiutepec, sí, ya. Ah, no, que me chingue yo. Señora Francisca, hágame el paro. Usted es la reina de Jiutepec. Jiutepec y sus flores. Y Francisca. Eso. Jiutepec. ¿En qué estaba? Ah, entonces no le estábamos cogiendo. No, ¿en qué estábamos? A ver si se ríe, estuve a Ray. No, de verdad, es que les digo, iba caminando por la calle y una señora le estaba pegando a su hijo con tal odio. Yo soy papá, yo tenía que hacer algo, señora Francisca. Yo traía mi tuétano aquí atrás. Yo decía, señora, ¿por qué le pega al niño? Y no era usted. Me dice, pues para que sea una mejor persona. Digo, señora, ¿cuántos madrazos le tengo que dar yo a usted para que sea una mejor persona? Resultaron ser 40 madrazos. Los que me dio la señora por metiche. Sí soy una mejor persona, se los juro. Ya no soy metiche. Si alguien le está pegando a su hijo, defiéndelo, ¿no? Algo de haber hecho ese pinche escuincle, ¿yo qué? No, pero es feo, eso es de ser papá. Pero ya, tengo mamá, tengo hijas y todo eso. Y es bien bonito porque, de verdad, yo soy fan. Y aquí en Jiutepec, ¿eh, Clero? Están las mujeres más guapas de toda la República Mexicana. ¡Señor Francisca! ¡Woo! ¡Eso! En sus tiempos ha de haber visto que usted acá traía a todos los pacos atrás y al Ray bien enfermote. Sí. Al Paco, oye, tu mamá está bien guapa.
Ahí nadie se ríe, ¿verdad, culeros? Porque seguramente sí estaba bien guapa la señora. No, pero de verdad, las mujeres son perfectas, caballeros, los que están aquí. ¿Quién chifló? Ah, sí, Ray. No, Ray, desde lo que le dije, ya está bien sordeado abajo, güey. Ya no digo nada, yo no traje la tarea. Chingón, ya despertó. No, las mujeres son perfectas, caballeros, las mujeres. Es más, señoritas, ¿sí o no el hombre nada más se fija en el físico de una mujer? ¿Sí o no es cierto? Nada más si tienen chichotas y nalgotas y ya. Ahí sí se ríe, ¿verdad, señora Francisca? Yo no. Para mí lo más importante de una mujer siempre van a ser sus ojos. Y es que una mujer sin ojos estaría bien culera, la verdad que... Hay que aceptarlo, caballeros. La mujer es perfecta. La mujer es más... ¿Puedo subirle un poquito de tono a esto? ¿Puedo? Ahí les va. Cuando yo vi... ¿Han visto el aparato íntimo de la mujer? Háganse pendejos todos, ¿eh? Hasta Rice hizo, güey, ya se cayó. Porque trae a la esposa ahí, ¿no? Yo no he visto nada, ¿no? Nada más en revistas y eso y ya. ¿Y a ti? Y a ti, pero no digo nada y no te quemo. O sea, agarrabas puro... Bueno. Cada quien le da lo que tú quieres, ¿no? O sea, yo no te voy a juzgar. Aquí venimos a divertirnos todos bien padre. Pero cuando yo vi la primera vez el aparato íntimo de la mujer, yo dije, esto es perfecto, esto es divino, esto es... Bueno, fue así. Dije, tiene capas como los pasteles y toda la onda así. Mira, es touch. Sí. Captura de pantalla, ching. Eso. Yo imagino a Dios haciendo el aparato íntimo de la mujer con una boina con la para atrás, así como un artista, así. Esto va a quedar divino. Solo los hombres se ríen, sí saben de qué se tratan. Aquí le voy a poner cortinas, sí. Acá abajo otras cortinas, aunque arrastre, chingue su madre, sí. Y las mujeres ahí sí se ríen. Y acá atrás le falta algo. Le voy a poner un foquito, chingue su madre. A ver qué pendejo lo logra prender. Esa madre es más difícil de encontrar que encontrar a Wally. Los hombres somos feos, somos burdos. Véanos, a mí, a Paco y a Ray. ¡Juntos! Ese es un combo culero. Nosotros y los gallos. El verde y el rojo, el que quieran, chingue su madre. ¿De verdad han visto el pene de un hombre? ¡Háganse pendejos todos! Se lo creo a los gordos, pero ustedes... Me imagino a Dios al hombre, haciendo al hombre, ¡Dios, nos faltan 10 segundos para acabar al hombre! ¡Nos falta el pene! ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡Tarán! No, eso va a dar vida, se los juro que va a dar vida, y si no, que lo agarren como popoto, como quieran, chingue su madre. Aparte, los hombres somos rudos, caballeros. Porque nos chingamos una botella de tequila solos, ¿no? Eso, carnal. Rudo sería que la botella te saliera por la cola. ¿Te ha pasado, carnal? ¿No? ¿Nunca han cagado, Ancho? Dele bien, culero. Más que tener 5 hijos, ¿yo no, señora? Así, te voy a poner Paco. Por mí, no por su hijo. Por mí. Eres culero tú también. Sí. No, las mujeres son rudas. Señora Francisca, las mujeres son rudas. Cuando están embarazadas tienen un ser humano adentro, otro ser humano. Y les sale por un orificio de este vuelo. Me imagino que les ha de doler como cuando los hombres nos da gripa o algo así, ¿no? Sí. Y ella se queda. Así de, ay, Dios mío, hasta los ojos me duelen, Dios. Tengo hasta calentura. Se me está cayendo el pelo. Las mujeres son rudas. Yo cuando vi que estaban haciendo a mi bebé, yo vi cómo se expandía el lienzo así de... ¡Sáquelo, ya se va a morir, güey! Le salieron 3 kilos, 250 gramos de puro bebé y sin rebaba y sin nada. Pero cuando yo vi que estaban haciendo a mi bebé, yo solo podía pensar una sola cosa así de... Ella miente. ¿A cuántos nos ha pasado, caballeros, que estamos haciendo el amor con nuestra pareja? Digo, así lo hago yo, no sé ustedes. O a lo mejor ya te pasó y a lo mejor ya me identificas, ¿no? Sí. Y estás haciendo así el amor con... Cero calambres. Punto de apoyo. ¿Sí? Si se cansa, la sientas y se chingó, güey. ¿Sí? Ya nada, le tiras la del chanfle así de, órale. Y ella solita así de, ¡ah, la licuadora! ¿Sí? Y estás haciendo el amor con tu pareja y te dice, ¡ay, espérate que me estás lastimando! Ya sé, el máximo movimiento de un hombre al hacer el amor, señoritas, es este. ¡Órale! ¿Te pasa, carnal? Sí, así, bien jadeante, bien acá. Muelleas.
Y Alma Locotrón así, date, maija, date, date, mija, date. Ensártate tú sola, así de así. Por Dios, esto no son 3 kilos 250 gramos. Esto es como una salchichita food coctelera. La puedes tener del otro lado del cuarto y tú la vas así desde el otro lado, así. Y no la vas a lastimar. Son perfectas. Es más, una mujer hoy en día es ruda. Los hombres deberíamos ser como las mujeres, como las niñas chiquitas. Las mujeres y las niñas obtienen todo lo que quieran, gritando y llorando donde sea. Lloran como si se les hubiera muerto alguien. Llego con mi hija de 4 años. ¿Papá, me das un dulce? Yo, no, mi amor, porque ya es tarde. Y empieza. Porfis. Lo necesito. Ah, por favor, va. Ah. Y de repente hacen una pausa y dices, ya acabó. Pero no, solo están agarrando aire para seguir gritando. ¿Ves? Allá lo dijo el carnal. Y está así, empiezan. Ah. Se respira, pendeja. Ah. Y se lo das por pena. Porque si no sale la señora Francisca y te madrea. Los hombres deberíamos ser iguales. Llegas un día cansado de indescriptible radio de un show bien chingón. Mi vida, gorda. Oye, ¿por qué aquí los piropos son insultos? O sea, así como, ¿cómo le dices de cariño? Gorda. ¿Y tú cómo le dices? Negro. Y a tu hijo, pendejo. ¿Es aquí en Jutepec así la cosa? Así, ¿a quién viste? A un hijo de su puta madre. Qué gracias, piropos. Entonces agarras, llegas así, cansado del show. Gorda, haz de cuenta que no vino ella. Gorda. Hoy me toca. No, mi amor, porque es tarde. ¡Ja! ¡Por fin! ¡Lo necesito! ¡Ah, por favor! ¡Vengo bien pedo! ¡La señora Francisca no me dejó hacer nada! ¡Ándale! ¡Por favor! ¡Ah! Y te escucha el vecino. ¡Cójaselo, me lo cojo yo, chingada madre! Y lo obtendríamos. Así sería la situación. Porque así hay diferencias cuando estamos casados y solteros. ¿Todos son casados aquí o bien con novios? Si quieren pueden responder. ¡Ray! Sí. ¡Ray! ¡Es! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Carnal! ¿Cómo estás? Estaba tuiteando nada más en Facebook, así, bien chingón en Facebook, así, está chingón el show, poca madre. ¿Cómo qué? Ahí en el teléfono. Le tecleas Paquito Maya. Ahí estás. Pero si quieres después del show, güey, no hay prisa. Así no, ahorita, chingue su madre, todo. Vieja, vamos a hacer el amor. ¿Cuándo? Ahorita, me vale madres. Así, la verdad, es que, a ver, la verdad, hay diferencias entre casados y solteros. Por ejemplo, un soltero. ¿Quién viene como soltero con novios? No, de novios. ¿Todos vienen casados? Hagan de cuenta que Anaí, ya te quemaron, hija. Entonces, Anaí es soltera, ¿no? ¿Tienes novio? Lo siento tanto. Pero que no te dé pena. Vas con tu güey. Haz de cuenta que tienes güey. Esto es una fantasía. Entonces, y que te hace el amor riquisísimo, así. Es fantasía. Haz de cuenta que es Illich tu novio, ¿va? Y te avienta el Spider-Man y toda la onda, ¿va? Y no se los come, porque eso sí es muy asqueroso. Y haz de cuenta que no te tragaste el hot dog así como dijo de romántico. No, no hiciste eso, ¿va? ¿Va? Hecho, va. Trato, va. Vas tú con Illich. ¿Ves? Illich. Vas así. Un hombre soltero se viste como quiera. Vas así, como quieras, ya chingue su madre. Y llegas así. ¡Ay, mira! Ya tengo mi playera y nadie te dice nada. Pero uno como casado, vean a Paco, ¿va? Paco dice a su esposa, oye, vamos al show de Paco Maya. Y su esposa le dice, así vas a ir. ¿Qué? ¿Por qué no? Traigo mis tirantitos y todo. No, así no vas. Mínimo lo escondemos. Se mete 2 minutos al cuarto así de, ponte esta camisa gris, va perfecto con tus putos tirantitos. Y además de todo, gracias, ¿quién aplaudió al mal gusto de la vida? Yo vengo soltero, entonces vengo vestido como la chingada y no me importa, porque vengo soltero.
Pero es más, si un hombre va al súper, que está casado, y te compras una camisa, la que tú quieras, la gris con tirantes y todo, así de, mira mi vida, me compré mi camisa bien chingona, y así de, está bien bonita, No, padrísimísima, está padrísima. Te vas a trabajar y la regalan, güey. Llegas de trabajar, oye, mi vida, mi camisa, y llegas y ves al gallero con tu camisa. Mira lo que me regaló tu mami. Oye, pero es que no, estaban en barata, yo creo. Además de todo, como soltero, vas con tu novia caminando, porque hoy en día ya los casados ya no somos detallistas. Bueno, ya no estoy casado yo, lo siento mucho. ¿Por qué te ríes? A lo mejor es de felicidad. ¿No? Bueno, muchas gracias, público. Se ríe ella solita de nervios así y se amarra la silla bien culero. ¿Se ve Francisca? ¿Sí me ve con Anaí en algún momento? Ándale, culero. Es lo mejor que has dicho en toda la noche. Un aplauso para Ray. Dice, chinga su madre, voy a probar un chingo de veces a ver cuál pega. Vientos. No, los casados ya no son detallistas. Por ejemplo, vas caminando como novio, llegas así con tu chava así, vas platicando con ella en un centro comercial y la chava te dice, ay, mi vida, qué la chingada, me gustaron estos zapatos, y como novio te haces bien pendejo y te sigues. Y ya en el cumpleaños, ¿qué te regalan como novio? Los zapatos, porque ellos sí vieron qué es lo que le gustaba. Como casado ya no. Vas caminando con tu chava, bueno, con tu esposa, en el centro comercial y, oye, es que la chingada, me gustaron estos zapatos, y en tu cabeza, pam, param, pam, param, param, param. Porque nos hacemos bien güeyes y de repente te dice, ¿me escuchas? ¡Plancha! Y ya no escuchas, plancha, chingue su madre. Entonces, ¿y qué le regalas en su cumpleaños? ¡Una plancha! Yo te decía una plancha de cabello, estúpido, ¿no? Y entonces, como ya estás culpable, dices, bueno, cómprate lo que quieras y le das la tarjeta de crédito, pendejo uno. Y llegas y te puedes gastar 5,000 pesos. Llegas de trabajar con los gallos y en el radio. Oye, mi vida. Y llega así la esposa, ¿qué me ves de diferente? Y tú. Así como que te empiezas a tocar tú solito a ver cuál parte así de. Te pusiste chichis, pendeja. Así de, mi cartera, me dolió un chingo el dinero. Y ella te hace así de, ¿quieres que te coja? No, no, ¿qué ves de diferente? Y te está haciendo, ¿qué me ves de diferente? Tus ojos bien pelones. No, no, los zapatos. ¡Ah, los zapatos! ¿Cuánto te costaron? 9,000 pesos. Te dije 5,000. Es que me acabé tu crédito y saqué la tanda aparte de todo, ¿no? Oye, mi vida, eso cuesta más que la renta. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Mi vida, ¿nunca has tenido a alguien que todo el mundo te envidie y que te diga que está hermoso y que solo es tuyo? Y tú, mi vida, yo te tengo a ti. Y ella te dice, yo me quedo con los zapatos, pendejo. Y se va. ¿Por qué la vida es diferente para todos? De verdad. Y les digo, a ver, caballeros, aquí un regalo para Jiutepec, Morelos. Indescriptible radio. ¿Indestructible? ¿Eres dueño del radio? Coach, ¿dónde estamos, güey? Estoy bien perdido en este momento. Bueno, ahí les va. Gente bonita de México y de otros lares con gallos y señoras que pegan. Les voy a decir algo, no, a ver, de verdad. Caballeros, regalo para ustedes. Jamás pelees con una mujer, jamás. No vas a ganar. No hay manera. La mujer es más inteligente. La mujer puede ganar cualquier discusión con un hombre con una sola frase. ¿Sabes qué? ¿Ves? ¿Sabes qué? Aparte de todo, es así. Círculo adelante y atrás, ¿no? Señal de alarma, ¿no? ¿Sabes qué? ¿No? ¿Sabes qué? La cabeza es para meter intriga y miedo, caballero. Es así, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando hacen esto tienes un pedote, así, ¿no? ¿Sabes qué? Aparte es bien bonito. Yo lo hago desde acá arriba y las mujeres empiezan solitas así. Como perrito de pecero. Sí. Y con la manita así de... ¿No? ¿Sabes qué? A ver, todas juntas, ¿saben qué? Empiezan, ¿no? ¿Sabes qué? Ya la cabeza así, mientras más grande el pedo. ¿Sabes qué? Y tú estás así, ¿qué pedo? ¿Qué está haciendo? Me está hipnotizando. Así, ¿no? ¿Sabes qué? ¿No? ¿Sabes qué? Olvídalo. Así que olvido, pendeja, no has dicho nada.
O a lo mejor eres tan poderosa que lo dijiste y ya se me olvidó, no lo sé. ¿Por qué las mujeres se ríen como en sí mismas así? Claro que sí, claro que sí. Una mujer siempre debe tener la razón. Les repito, mi hija de 4 años. Yo vi cómo estaba aprendiendo a contar con su primito de 4 años. Y yo escuché cómo el primito estaba aprendiendo a contar y empieza. 1, 2, 24, 33. Dije, este es bien pendejo. Dije, no, mijo, así no es. Es 1, 2, 3, 4. ¿Entendiste? Y le hace el güey. Le digo, vas tú. 1, 2, 24, 33. Dije, sí, está bien pendejo. Pero acepta, porque es hombre. Y mi hija toda vez le dice, ¿ves? Te tibucaste. Le digo, vas, chaparra, enséñale un maya, cómo cuenta. Inventamos el cero, vas. Empieza a contar y empieza. 1, 2, 3, 34. Le digo, así no va. Me dice, así cuento yo. Y se chingó. No voy a discutir con ella. Aparte es como una mujer borracha, no entiende razones. Le das 2 opciones, te saca una tercera mágica. Mija, tengo zapatos rojos y azules, ¿cuáles quieres? 2 negros. Así son las mujeres. ¿Cuál te gusta más, Brad Pitt o yo, tu primo? Así son. La mujer siempre debe tener la razón. Mi chava, hace unos años fuimos a ver la de Sexto Sentido. A las semanas agarré bien segura y con unos huevotes me dice, oye, Sebas. No, culero. No me dijo eso. Ojalá. Me dice, ahí te va. El protagonista de Sexto Sentido es Mel Gibson. Con unos huevotes que le creí. Exacto, un hombre inteligente se queda callado como ustedes. Un hombre inteligente le diría, sí. Sí, sí, tienes toda la razón, sí, sí. Porque si no te afecta, cállate el hocico, no pasa nada. No vas a acabar con el hambre en África. No vas a decir que el secretario de Educación Pública diga leer. No vas a cambiar nada. Y ahí uno de pendejo, no es Bruce Willis. Y se encabronó conmigo. Y todavía como buena mujer lo googleó. Se dio cuenta que no era Mel Gibson, sino Bruce Willis. Y se emputó más conmigo. Dije, pendeja, yo no hice la película. Y agarré y me empezó a gritar y a pelear, no por la película, ojalá, sino algo que pasó hace 8 años. Porque así son las mujeres, se pueden guardar 8 años o los que sea para tirártelo en la cara en cualquier momento. Como un niño de secundaria que se guarda un condón en la cartera a ver si cojo a los 35. Puede funcionar. Y ahí les va qué pasó hace 8 años cuando empezamos a salir. Cuando empezamos a salir me dice, Sebas, empezamos a salir, todo tranqui, bien tú, yo. Quiero honestidad. Chinga, ¿qué hice? Dice, no. Si yo te pudiera engañar con alguien, con quien sea, y tú me pudieras engañar con alguien, con quien sea, ¿con quién sería? Yo todavía quería coger, entonces todavía pensaba. Y yo le dije, tú primero. Me dice, ok, yo con Johnny Depp. Dije, ah, chingón, sí, estaré padre, ¿no? Me dice, ¿tú con quién? ¿Segura? Sí, ¿tú con quién? Digo, yo con tu amiga Marta. Ya sé, acá me dijo Anaí pendejo, pero sí es cierto. De esas veces que tiras la respuesta de la mitad de respuesta, pendejo, ¿qué hiciste? Acabaste una relación de años. En vez de ser mi mejor amiga, ahora es esa pinche puta. La bloqueo de todos lados, excepto de Facebook, a ver si engordó la culera. Nada más. Y ya todavía veníamos de regreso de ese pedo. Y nos fuimos a ver hace unos meses Batman contra Superman, pero un chingo de tiempo después. Y en la de Batman contra Superman, está la película bien chingona, la abrazamos, la acaricié. Y Batman le pregunta al pendejo de Superman, oye, ¿y cómo se llama tu mami? Marta. Y se emputó conmigo otra vez. Yo ya venía de regreso en el carro de culero así de, ella se llamaba Marta. Ya después te vale madres. Segundo consejo, si ya la cagaste, ya no la vuelvas a cagar. Si caga un perro, no lo pises y luego te lo chupes. ¡No lo hagas! Yo cometí ese error. ¿Han visto la película de Gladiador? Ahí está la escena más valentía. Bueno, eso, Gladiador, que a veces la pasan en el 5. Aquí no hay 5 en Jutepec, ¿no? Sí, no, aquí no. Aquí hay Dish. Eso y Titanic en el 7 el mismo día. Y pendejos nosotros que las vemos las 2, ¿no?
Pero en Gladiador está la escena más valentía de un hombre donde agarra y el emperador le dice al gladiador: ¿te atreves a darme la espalda, esclavo? Y este güey es bien valiente, porque sí quita su casquito. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor de nuestro único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una mujer asesinada. Y así dijo también: y juro que cobraré venganza en esta vida o en la otra. Y se quedó como tú, canal. ¡Ay, güey! ¡Igualito! Yo cometí ese error. Venía del cine y le di la espalda cuando me estaba gritando. Y le doy la espalda y me dice: ¿te atreves a darme la espalda, maricón? Y te lo dicen en sílabas para que te arda más. ¡Maricón! Traducción, rífese, puto. Y yo estaba de espalda, señora Francisca, con un chingo de miedo bien culeado. Y así, verga, ¿qué hago? Me quito mi gorrita. Mi nombre es Paco Maya, comandante de la policía montada en bici, generalmente buena onda, leal servidor de nuestro único señor Jesucristo, padre de un hijo amanerado, novio de una novia encabronada. Y juro que si me pegas, te digo a mi mami, y te vas a arrepentir en esta vida y en la otra. Y ella se quedó: ¿sabes qué? Olvídalo. Y se ríe, ¿verdad, señora Francisca? Pero ¿qué es lo más, señoritas, qué es lo más bonito de una pelea? Chingón, dije mujeres, carnal. Mujeres, ¿qué es lo más bonito de una pelea? Gracias, señorita Leti. Muchas gracias. ¿No dijo usted nada? ¿No? Pendejo uno, perdóneme. Es que en otros lados dicen ganar. Pero ya agarra y me dice mi chava: ya vamos a reconciliarnos, todo bien, tranquis, no pasa nada, tú y yo, bien. ¿Quieres hacer el amor? Y yo así de... Me dice: a ver, háblale a tu mamá, pendejo. Y siempre nos van a ganar, siempre pasa eso. Siempre, toda la vida. Ahí les va, porque... El otro día estaba leyendo un artículo que dice que la mujer es mejor superviviente que un hombre. Ahí les ven qué está basado esta pendejada. Dice, o sea, nunca se ha encontrado una náufraga o una sobreviviente en una isla, jamás. Pero dice que es mejor superviviente que un hombre. Esto está basado en que si una mujer le cacha a un hombre un mensaje en un celular, el hombre no sabemos qué hacer. Porque el hombre somos honestos y no sabemos mentir. Somos pendejos, pues. A un hombre le dices: ¿dónde estabas? Hoy, se fue de pedo. ¿Cómo te llamas, carnal? Neto. No, tú no, carnal. Tú, el que le dicen el negro y la gorda. Joel. Joel, te cacha y así: ¿dónde fuiste? A un show con Paco, ahí a Jiutepec, ¿no? Pero mentiste y no fuiste ahí. A la semana siguiente ya te pregunta: ¿dónde fuiste tú con Jiutepec al negro? No sabemos qué decir, no sabemos mentir de esa manera. Y ella llega con su celular. Cuando tu chava de repente te agarra el celular, te empiezas a sentir nervioso, como cuando un tránsito te para en la noche. Así, si no hice nada, ¿por qué me siento tan nervioso? Porque así son, y de repente llega con el celular y ese, sin decirte nada, te dice. Y tú así de... Como claves de béisbol, así de... Entonces, pues no sé qué hice. ¿Esto qué significa? Yo, celular, ¿me quieres hablar? No, ¿qué significa? Tú, perdóname, solo fue una vez. Solo fue una vez y nada más fue un beso, te lo juro. Y que la chingada decide: ¿quién es Pati? Tú, es que pendeja, mi Pati, Pati es mi tía. Pero ya la cagaste, ya dijiste, ya hiciste algo malo. En eso está basado. Dicen que a una mujer, si le encuentras como hombre un mensaje en el celular, tú llegas y: ¿qué significa esto? ¿Quién es Pablo? Un amigo de la secu. Y con unos huevotes de la secu. ¿Y fue tu exnovio? Sí, pero ahora somos amigos. Entonces, pues, pero, o sea, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué te pasa? ¿Sí? ¿Ya se puso celosito? ¿Quién se puso celoso? ¡Ay! Me halaga tanto que te pongas celosito. ¿Quién se puso celoso? Es que no puede ser. ¿Quién se puso celoso, mi pinche negro? ¿Quién, mi prieto?
Prieto, Prieto, Prieto. Tú, no, es que... Y su último truco es Prieto, Prieto, Prieto. Es que no. Y te pone el dedo en la boca. Shh, calla. Shh. Calla. No, pero es... Shh, calla, calla. Y los hombres ya empiezan así. Oh. Ah. Y ya se te olvidó el pedo. Y estás contento así de... Le chupé el dedo. Y de repente, ya la cagaste, carnal. Ya no te acuerdas ni por qué le estás reclamando. De repente sí, te acuerdas y, oye, pero... Y ella te gana. ¿Dónde viste eso? No respondas, güey. Porque el pedo ya es para ti. Si no, de un artículo que acabo de leer en el National Geographic de Jutepec. No, lo escuché en Indescriptible Radio. Si no, ¿dónde? Lo viste en mi celular, ¿verdad, pendejo? No, pero es que lo viste en mi celular y así. Y el pedo ya es tuyo. Y no, perdóname, mi vida, solo fue una vez. Y Pati es una amiga, la chica. Es mi tía, pendejo, ¿qué hago? Y la cagas como hombre. Y la cagas pidiendo perdón por algo que ni hiciste. Es un crimen que no cometiste y ya te sentenciaron, cabrón. Entonces ahora le digo a mi chava, no estoy de acuerdo con eso. Eso es una pendejada. Bueno, no es tan pendejada, pero no estoy de acuerdo. Dice, ¿en qué te basas? Le digo, ¿cuándo has visto a una náufraga o a una superviviente en una isla? Y la mujer es inteligente porque te responde con otra pregunta. No, tú cuando has visto a una náufraga o a una superviviente en una isla. Tú, pendejo, ¿qué no te pregunté yo eso? ¿Cuándo? No, ¿tú cuándo? Ya no sabes ni qué estás diciendo. No sé, digo, no estoy de acuerdo. Dice, no, nunca se ha encontrado una mujer así porque las mujeres no nos arriesgamos en pendejadas. Y dije, ah, por eso hay tanta madre soltera, ¿verdad? ¿Dolió, culeras? Se siente feo. Y me respondió más inteligentemente. Me dice, ok, ¿cuándo has agarrado tú el carro, caballeros? ¿Cuánto nos ha pasado que estamos en Jutepec con la rayita de gasolina en rojo? Y dice, chinga su madre, sigo al DF. Dice, ¿verdad? ¿Quién es más pendejo ahora? ¿Por qué dicen que pasa eso? Además de todo, mujeres, cuando piden permiso a los hombres, a los caballeros, lo piden hermoso. Porque agarran y se van a este Ladies Night. Los hombres, Joel, bueno, a este lado, ¿cómo te llamas, canal? Misael, ¿todos acaban en él? ¿No? Sí. Paquel, Raidel, así es. ¿No? Haz de cuenta, tú, Misael, ¿va? Le dices a, ¿cómo te llamas? Liliana. Le dices, oye, mi vida, ¿me dejas ir al billar con mis amiguitos? Y ves a tus amiguitos, hola, amiguitos. ¿Tú crees que te ves así, carnal? Porque ahorita la traes bien amasada. Por eso te estoy balconeando a ti, porque la traes bien pepenada, güey. Y la suelta. ¡Qué culero eres! ¿Tú crees que te ves así? Pero en realidad nos vemos así de... Y ves a tus amigos así. Y todavía pides permiso como en el planeta de los simios. ¿No? Además de todo, mujeres. Nosotros los hombres creemos que las mujeres de repente son muy ingenuas. La mujer está leyendo su Cosmopolitan. ¿Ven? Y de repente viene así de... Se creen todo lo que viene en la revista, güey. De la nada. Así de repente dice la revista. ¿Usted tiene ahorita los ojos amarillos? Tengo los ojos amarillos. No, mira, gordo, mira, tengo los ojos amarillos, veme. No, me está dando algo, gordo. Me está dando algo, te lo juro. ¿Usted tiene salpullido? Tengo salpullidísima la piel. No, de verdad, seguro tengo eso. ¿Usted le engaña a su esposo? ¡Pendejo, me engañas! ¿Con quién es? Con Marta, ¿verdad, pendejo? Y así son las mujeres, se creen todo. Pero los hombres no nos descartamos tan fácil. Vamos a ver una película de acción y nos creemos el protagonista de la película, saliendo de la película. Vas a ver Rápidos y Furiosos, ¿no? Yo soy Rápido y Furioso. Y sales y eres Toretto. Yo soy Toretto. Y tú eres Leti. Me llamo Laura, me vale madres, chinga. Y agarras, te subes a tu Chevy. ¿Qué, güey? Tengo carro. Y te subes a tu Chevy y antes de salir del estacionamiento te frenas. Yo soy Toretto, tú eres Leti. Te frenas, la volteas a ver. Te volteas a ver. ¿Qué, me toca empujar? No, no seas pendeja. Ya perdiste el encanto de esto, no te toca empujar. O vamos a ver Transformers, ¿no? Porque las mujeres creen en cosas fantasiosas como las hadas, los horóscopos, la talla cero. Eso no existe.
Los hombres creemos en cosas verdaderas como en los Transformers, ¿no? De huevos. Y todavía le pones a tu Chevy tu calcomanía de séptico, chingue su madre. Yo le puse a mi Chevy su calcomanía de séptico y choqué. Mi chava, ¿chocaste, estúpido? Yo no. Se acaba de pelear con Bumblebee. Y nos creemos los protagonistas. Hace unas semanas fui con Franco Escamilla al autocinema. No se rían, culeros. Quería... Es el insulto más tonto que he visto. Es decir, eres un bobo y puto. Él quería ver Naranja Mecánica. Vimos Secreto en la Montaña. Y ese final del chiste no me gusta, así que voy a seguir en esta parte del... Como tú y Juaco. Ay, hoy acordé lo de los gallos y tanta amistad. Muy bien, Ray, muy bien. Pero además de todo, las mujeres les digo que piden permiso hermoso. Y de repente las mujeres, me voy a Ladies Night con mis amigas. Y ya. Y te dice, oye, me voy con mis amigas a Ladies Night. Tú te le vas a decir, oye, pero... Y ya se fue. Y me encanta porque en cualquier bar, en cualquier fiesta, de parte del mundo, hasta adelante, nunca falta la mujer que se pone pedicísima. Y nada, dice, no mames. Seguida de un te quiero mucho. Acá está la borracha. Anaí, se, te ha pasado. Le ha pasado, tú eres la única que te rió y su amiga se hizo para atrás. Quiere decir que sí es cierto. Ella pasó la vergüenza de cuidarte. A estas de las mujeres que nos tenemos que acercar, caballeros. Él, aunque estén casados, el alcohol ya hizo su trabajo. Te acercas como Gollum a hablarle. ¡Sí, sí! ¡Sí, my precious! ¡Sí! No sé por qué habla como el escorpión dorado. Así, ¡sí, jada tu pinche madre! Gracias, amigo. Gracias, Silis. Creo que aplaudió solito. Y las mujeres se cuidan entre ustedes. Hasta adelante sale la protectora como transformer humano, así. O sea, ni creas, estúpido. Ni creas que te la vas a chingar porque es más, ¿sabes qué? Normalmente son las gordas, güey. Si no cojo yo, no coge nadie. Y chinguen a su madre. Yo tuve ese error. Dejé ir a mi chava, Ladies Night, 4 de la mañana. Yo dormido en mi cama. Suena el teléfono. Bueno. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Estabas dormido? No, pendeja. ¿Cómo estás? Tranquilo, bebé. No te enojes. Es por mí. Los ojos desorbitados. Por mí. ¿Dónde estás? No lo sé. Oye, ¿cómo no vas a saber? Tania iba a manejar y Liliana iba a manejar y la chingada. Liliana está pedísima. Con pura agua, te lo juro por esta. La gorda la puso peda, seguro. Es que no puede ser. Y la mujer es inteligente. Nos hace cambiar de opinión así con una sola frase, rápido. Mi vida, no te enojes. Take it easy. Love you so much. Mi vida, mi amor, my lover, my beast, my sock in the dick. No sé qué significa, pero lo vieron a Pico y Lee. Mi vida, quiero hacer el amor. Es que no puede ser que la... Bueno, voy para allá, chingue su madre, ¿no? Si es... Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Agarras tu carro, crocs, boxers, calcetas para que no te dé frío. Y hasta delante del antro, la imagen más inocente de una mujer con un solo tacón en la mano. Güey, trae los dos tacones, ¿por qué no te los pones? Es mi centro, pendejo, es mi centro. Se quieren ver sexys, así de... Hablan por teléfono con el tacón, así. Superagente 86. Y tú estás de cara así de... Súbete. Súbete. Me va a dar tortícolis, pendeja. Súbete. Súbete, pendeja, súbete. Pinche puta, súbete. Pero porque tienes el vidrio arriba, güey, no te escucha. Porque somos culísimos los hombres. Porque si una mujer te dice, eres puto, y tú eres una boba. ¿No? Y se intentan subir al carro bien, se ponen el cinturón de seguridad mal, así de... Con el taconcito agarrado acá. 20 minutos de camino, carretera hacia el DF. 20 minutos y empiezan.
¿Tú qué tienes? Nada, X, todo bien. ¿Qué tienes? Nada, dale, jálale. ¿Qué tienes? La agrura, sí, las alitas y la chela ya. Y empiezan, quiero hacer pipí. Pues bájate, un solo sentido. Porque vas en la autopista. Te orillas en el acotamiento. Y voltean un lado de adelante del carro. Es un solo sentido, güey. Y voltean al otro. A ver si hay un pendejo que viene en sentido contrario. Y empiezan a hacer esta extraña posición de yoga. No importa cuántas veces lo hayas visto, siempre es enfermo. Porque tú estás desde el carro así de... Volteate. Y ya bien segura de sí misma así de... Hazme casita. Aparte, sí, ¿por qué huele a apio? Hueles como a cuyo. No comas apio. Es el jugo verde, pendejo, es el jugo verde. Aparte, cuando una mujer y un hombre hacen pipí, se escucha diferente. El hombre se escucha así como rayo láser, así. ¿No? Es eso, tengo mala próstata, así toca ya. La mujer no, la mujer se escucha algo fuerte. Se escucha algo poderoso. Algo así como aspersor de jardín. Hago con ustedes que sí saben así de Jutepec. Aparte, Dolby Surround, güey. ¿No? Aparte, como se aguantaron, van en pausas. Como si cambiara el chisguete o algo así. Como cuando vas a casa de tu novia, tienes diarrea y vas al baño al lado del comedor. Y tienes que aflojar y estirar y hacer estornudos fingidos. Que estás así de... Y así, cuando dejas el baño, así como cuando calientas romeritos en el microondas. ¿Qué tienes? La flema de la de esta, ¿no? Y empiezan a hacer pipí en pausas, güey. Empiezan... Oye, que estás bien, o hay una vaca haciendo pipí al lado de ti. Aparte de todo, cuando salen del antro, jamás van a encontrar el mejor lugar para hacer pipí. Siempre es una inclinada. Y sale por la presión hacia adelante como los niños. Y se empieza a hacer un río de pipí. Hacia el pie que no tiene tacón. Y las mujeres se ríen bien fuerte. Pero nosotros pagamos el karma porque nosotros tenemos que lavar las llantas. Y huelen a cuyo. Y aparte, mujeres, adiós glamour cuando sales del antro. Salen con el del antro así con guacamole de un lado, totopos del otro, fleco de maruchan, un pinche chícharo en la oreja. Y salen con su solo tacón en la mano así. Ponte el tacón, que no es mi centro, pendejo. Y el de seguridad, oye, ¿se puede subir, por favor, a su carro? Y me dice, cállate, pinche, cállate, puta tú. Señorita, pues mira, como dijo Moisés, ábrete, pendejo, ábrete. Vienes de Dios y cualquier cosa, ese pendejo con cara de cangrejo, él se va a putear a todos, Jutepec, Morelos. A todos, putos. Cállenlo al otro borracho, chinga su madre. Se los va a putear a todos, hasta el que grita, a todos. Eilich. Y la señora Francisca de un tuetanazo. Se los va a putear a todos y tú estás desde el carro así de... Te voltea a ver el guardia de seguridad y está así de... Si quieres subirte, carnal, y acabar de contar la historia, estaría poca madre, amigo. Carnal, sí es cierto. Sí. Porque aparte de todo, las mujeres le hacen de pedo de todo. ¿Creen que yo puedo defender a alguien? No, es ya está decidida. Y llegas a ser con una madresota de este tamaño, como Illich. Sí. No lo veas a los ojos, es como el eclipse, chingue su madre. Te va a hacer daño. Te toca decir, oiga, usted es su novio y tú. No, yo soy el chofer del Uber, chinguen a su madre, güey, te vas. Jutepec, son un gran público, muchísimas gracias. De verdad, quiero que reciban en este escenario a quienes acompañaron esta noche. Pamela Senil, a Dan Raúl García Garcés de DF y a Illich Flores, de verdad, muchas gracias. Gracias, Tocayo. Quiero subir aquí para agradecer a tu público, de verdad. Qué chingón que estuvieron aquí. Gracias por haber compartido esta noche, señora Francisca. Se la bañó. Muchas gracias. Carnales, de verdad, todo esto es show. Muchísimas gracias. Solo son matemáticas. Un aplauso, señor Illich Flores.
Síganme en redes. A mí como en Facebook, como Paquito Maya, Twitter, arroba alias el Sebas. Neta, muchas gracias. Estuvo bien chingón el show. Señor Ilich Flores, sus redes. A mí me encuentran en Facebook como Ilich Flores y en la página de El Insoportable Ilich. Ilich se escribe así como se oye, de la verga. A mí me encuentran como Pamela Senil, así como de anciano, pero con Z. Gracias. Los esposos escondidos. Así, buscando en el teléfono. Señora Francisca, le mandé la historia. No, gracias a todos. Este es simplemente indescriptible y qué más les puedo decir. Así, mamá, soy mejor que Leti. A mí me pueden. A mí me pueden seguir porque me siento solo. Me pueden seguir como arroba Alan Raúl Garcés en Facebook, en Twitter, en YouPorn. Ah, está distraída Anaí. Ok. No, muchas gracias. Ay, gracias. No, muchas gracias de verdad por haberme invitado, tocayo. Mire lo que logró su hijo, señora. Después de tanto putazo lo logró. No, muchas gracias, de verdad, tocayo, gracias por invitarnos, de verdad, muchas gracias a todos ustedes. Muchas, muchas gracias. Güey, ¿es indescriptible o indestructible? No, indestructible, indestructible. Ray no sabe hablar. No, gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Okay. De verdad, muchas gracias, señora, de verdad, muchas gracias. Qué bueno que lo invitó. No, muchas gracias, de verdad, estuvo muy bonito el show. Y espero que hayan tenido una muy buena impresión. Todo esto es con mucho cariño para ustedes. Sí. Bueno, no es cierto. Paco, muchas gracias, de verdad. Gracias a Indescriptible Radio. Estuvo muy chingón el show. Muchas, muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos por venir. Y bueno, el aplauso es para ustedes. Gracias a todos.